muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 4 del curso Elaboración y Presentación de EPS. Hoy estaremos abordando lo que sería propiamente eh, la, la segunda sección del anteproyecto, protocolo o diseño, como ustedes le quieran llamar propiamente, de su EPS el cual ustedes deben de presentar, eh, en este caso, a la facultad o y deben de presentar propiamente a la institución o a la empresa o a la comunidad donde ustedes van a estar eh, trabajando, eh, propiamente. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy, la base teórica, eh, propiamente, de, de ese anteproyecto. Y en el informe final, esto se le llama también, eh, propiamente, marco teórico o base teórica. Es donde usted va a explicar propiamente con sus palabras y donde usted va a dar propiamente las definiciones que usted, enten, que usted necesita que cualquier lector que vaya, en este caso, a estudiar o leer su trabajo, comprenda y analice propiamente lo que usted quiere dar a entender o lo que usted quiere explicar como parte de su trabajo de investigación. Bueno, entonces hoy lo que vamos a estar abordando es la sección número 2 del anteproyecto, y el capítulo 2, propiamente del informe final, que se llama Marco Teórico o Marco Referencial. En algunas unidades académicas se le llama la base teórica, propiamente, pero es lo mismo, es el marco teórico de lo que vamos a estar eh, trabajando. Antes de, de iniciar, por favor, les recuerdo a aquellas personas que tienen acceso a la plataforma de Wedding, Unidad de Educación a Distancia de Ingeniería, obviamente son aquellos que están debidamente inscritos y asignados, que por favor hagan su tarea. Es una sección que muy pocos han hecho la tarea correspondiente. tienen Ingresan a su plataforma, colocan su usuario, que es su DPI, su contraseña que ustedes registraron allá en la, en la plataforma extracurricular. Eh, buscan ahí donde dice el, eh, el, el, el curso de elaboración y presentación de EPS. Buscan el mosaico que dice tareas y exámenes, lo abren propiamente, y ahí lo que ustedes tienen que hacer es enviar el título tentativo de su EPS, propiamente. No me tienen que subir ni tienen que agregar nada, propiamente. Es en 10 a 15 palabras, donde ustedes propiamente van a indicar qué es lo que ustedes quieren trabajar o qué es lo que ustedes eh, supuestamente están o van a trabajar o han trabajado. No sé qué es lo que ustedes, en qué fase se encontrará su EPS en ese, en ese sentido. Recuerden que tiene hasta el 17 de septiembre para hacer esa tarea. No les voy a colocar otra tarea, es una tarea sencilla, par de minutos les lleva a hacer propiamente ese tipo de trabajo. De ahí ya les estaré colocando otra tarea, la última, allá en el mes de octubre. Entonces, por favor, les recuerdo, es una sección que muy pocos han trabajado su tarea. Si usted quiere buscar lo que es la aprobación de este curso, recuérdese que este curso se gana con 71 y con el cual usted puede optar al diploma que le estará entregando la Universidad de San Carlos de Guatemala por haber aprobado el curso de elaboración y presentación de EPS. Entonces, sobre esa información, pues vamos a iniciar propiamente con lo que sería ya la clase del día de hoy. Vamos a estar abordando propiamente esa base teórica, esa consistencia que usted necesita presentar eh, para que cualquier como dijimos anteriormente, cualquier persona lea, cualquier persona comprenda, eh, sepa que es lo que usted propiamente eh, quiere dar a expresar una característica que tiene el marco teórico o la referencia teórica como usted le quiera llamar o marco referencial es la siguiente usted ya hizo el diagnóstico ya hizo los antecedentes del problema y ya explicó dónde va a estar trabajando y con quiénes va a estar trabajando. Todo lo que mirábamos la semana pasada, todo el aspecto institucional y el aspecto eh, económico y político y social de la comunidad o de la empresa. Pero aquí hay algo muy importante en este apartado que vamos a ver hoy. Aquí es donde usted se va a dar cuenta de dos factores: uno, cuánto cede la carrera. Aquí es donde usted se va a empezar a dar cuenta. Porque aquí va a empezar usted a buscar muchas definiciones, va a empezar mucha, a buscar mucha terminología, pero buscar no es, eso no es el, lo complicado. Hay que buscar e interpretar. Como lo miraban ¿no? la semana pasada cuando ustedes estaban haciendo los antecedentes del problema. Entonces aquí ustedes van a dar mucha definición de su carrera, mucha terminología que va enfocada a su carrera, y que ustedes la están aplicando al fenómeno o a los problemas que están estudiando. Entonces, es muy importante que ustedes tengan una muy buena base teórica para poder defender su postura. Y la otra, que es también muy importante en ese sentido, es que aquí usted ya va a empezar a trabajar una posible solución al o a los problemas que usted va a estar trabajando durante los 3, 6, 9 o 10 meses que vaya a estar haciendo su EPS, en ese sentido. Entonces. Aquí es donde usted ya va a empezar a tener ideas y eso lo vamos a estar eh, ya viendo la otra semana propiamente cuando veamos la hipótesis en ese sentido. Aquí es donde usted ya como futuro abogado, ingeniero, arquitecto, eh, pedagogo, no sé, la carrera que usted está sacando, va a tratar usted de proponer una o varias soluciones en forma parcial o total al problema. No sabemos, eso sí, tómenlo en cuenta, no sabemos. Si esa solución que usted va a plantear propiamente es la correcta o la adecuada, o si es una solución que realmente tal vez termine perjudicando más el problema, no lo sabemos. Usted está haciendo una propuesta y eso usted se va a dar cuenta con esa hipótesis acción cuando ya tenga que hacer su trabajo de campo. Ahí la va a ejecutar y ahí usted se va a dar cuenta si está bien o no esa hipótesis, o eh, hay que hacer algún tipo de cambios o modificaciones, o hay que cambiarla por completo. Eso sí puede suceder en el desarrollo de su EPS, pero ahorita no lo sabe, ahorita está proponiendo en ese sentido. Por eso es que es muy importante que usted haga un autoanálisis de cuánto sabe de la carrera y lo más importante, que no tenga miedo, que no tenga temor a plantear, porque parte del marco teórico es proponer una solución y eso lo vamos a ver más adelante con la famosa teoría propiamente o la, o la propuesta que usted vaya a hacer. Usted es el experto, usted conoce el problema, usted escogió su EPS, nadie le impuso ese problema o ese tema de EPS, usted lo escogió y usted previamente se informó y además ya hizo antecedentes, ya hizo el diagnóstico del problema, usted ya detectó él o los problemas en esa empresa, en esa institución o en esa comunidad. Ahora ya le toca solucionarlo como futuro profesional, como digo, futuro abogado, psicólogo, ingeniero, no sé la proposición que usted esté sacando. Muchas personas, cuando empiezan a hacer el marco teórico o marco referencial, cualquiera de los dos nombres es correcto, algunos le, le llaman base teórica, cualquiera de los tres nombres se puede utilizar, pero la mayoría lo conocemos como marco teórico, propiamente. Es aquí donde usted le va a dar propiamente esa consistencia a su trabajo investigación. Como le dije anteriormente, es donde usted va a empezar a aplicar todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera en aspectos teóricos, por eso marco teórico, en ese sentido. Y es aquí donde usted de alguna forma va a empezar a hacer, en ese sentido, la explicación con sus propias palabras de la terminología que usted necesita que las personas que vayan a leer su, su EPS, llámese asesor, encargado de metodología, o cualquier persona externa, comprenda y analicen y entiendan qué es lo que usted hizo o qué es lo que usted pretende trabajar. Eso ya dependerá propiamente de la, la forma en cómo usted lo esté desempeñando. Aquí también, en el marco teórico, como dijimos, usted va a definir teorías, usted va a definir conceptos que usted va a utilizar. Y al mismo tiempo, usted va a proponer leyes, va a proponer modelos y análisis. Lo que decíamos la semana pasada. Aquí empieza ya a darse cuenta, y eso es otro aspecto que se va a dar cuenta en este marco teórico, es si realmente usted tiene vocación en su carrera, porque es una solución que va a dar. Repito, no sabemos si esa solución es la correcta o la adecuada. Esa la vamos a ver allá cuando haga el trabajo de campo. Y allá la vamos a evaluar allá en el último capítulo, en el capítulo 6 que se llama evaluación. Pero ahorita tiene que proponer una solución, no tener miedo, no tener temor propiamente. Y, y sobre esa base, pues usted va a tener que hacer referencia a ese grupo, referencia a esa comunidad, referencia a ese, a ese estudio que usted está haciendo. Por eso se le llama marco referencial, y ahí lo vamos a ver más adelante eh, específicamente por qué tiene esas características. Tiene que hablarnos del grupo, tiene que explicarnos las características de la comunidad, las características de la empresa, con las personas que usted va a trabajar propiamente. Recuérdese, si usted hizo pruebas piloto, usted ya fue a la empresa. Usted ya estuvo un tiempo en empresa. En la empresa ya lo conocen. En la comunidad ya la conocen a usted o ya lo conocen a usted. Excelente. Pues. Y usted ya va conociendo al grupo con el que va a trabajar. Eso está bien, pues. Pero ahora hay que hacer referencia para el asesor, referencia para el cargador de metodología y para cualquier persona que lea su marco teórico respecto a ese grupo. O sea, nosotros tenemos que conocer el grupo con el cual se estuvo trabajando, las características. En simples palabras, háganos una referencia de lugar o háganos una monografía de lugar o en por ejemplo en trabajo social o en económicas háganos un estudio socioeconómico de lugar o de la comunidad nosotros como lectores no conocemos ese grupo usted sí y, usted, y ellos lo conocen a usted pero ahora háganos referencia por eso se le llama marco referencial tiene que referenciar propiamente la información o tiene que detallar propiamente las características del grupo o con las personas que usted está trabajando. Usted las escogió y usted encontró algo que le llame la atención dentro de ese grupo. Existe un gran error. Muchas personas empiezan a cometer eh, propiamente errores a la hora de hacer el marco teórico o marco referencial o la base teórica. Para que lo entendamos nosotros lo vamos a dejar solo como marco teórico. Es lo mismo. Pero muchas personas cuando empiezan a hacer el marco teórico lo hacen tipo glosario. O sea, lo hacen tipo enciclopedia. Eh, propiamente empiezan a recopilar información, empiezan a buscar términos, conceptos de otros autores. Eso es válido, eso sí, se tiene que hacer, pero sencillamente hacen el proceso de copiar, pegar, imprimir. No. Se trata de que usted, y lo vimos la semana pasada, usted lea, sintetice y proponga. Porque aquí es donde usted va a, tener, a proponer un nuevo conocimiento. Usted va a proponer nuevas teorías, nuevos conceptos propiamente. Usted es el experto, usted es el conocedor del problema, nadie más. Supuestamente existe una persona que se llama asesor, que lo va a estar guiando y que lo va a estar orientando. Él conoce del tema. Si él conociera del problema sería lo ideal, pero con que conozca del tema más que suficiente. Bueno, si tenemos suerte o dicha, que el asesor se la está fajando con uno el asesor nos está ayudando. Usted ya se dio cuenta qué tipo de asesor tiene, probablemente. Ya lo empezamos a ver la semana pasada, cuando usted le presentaba los antecedentes del problema, usted le presentaba el diagnóstico del problema. Aquel asesor que le decía, yo no quiero nada por parte, a mí me trae todo el anteproyecto terminado, me trae todo el informe terminado. Entonces nos damos cuenta que ese tipo de asesor no me sirve. O aquel asesor que solo me va a decir, tráeme aquí todo, yo aquí te lo firmo ese tipo de asesor tampoco me sirve en ese sentido. O está aquel asesor que ni siquiera me dice qué tengo que hacer. Mire, como dijimos la semana pasada, mi nombre es Juan Pérez y ahí lo veo en el examen final. Sí, licenciado, pero ¿qué tengo que hacer? No, sé usted. Usted es el experto, usted es el profesional, usted quiere graduarse, averigüe qué tiene que hacer. No, esos tres tipos de asesores no me sirven en ese sentido, o no nos van a ayudar propiamente para hacer bien el EPS. Literalmente, literalmente algo que sí se van a ustedes se van a dar cuenta propiamente en ese apartado es que el asesor tiene mayor participación en el capítulo 1 o en el diagnóstico del problema y en este capítulo 2, el marco teórico. Los otros capítulos que vamos a ver en las próximas sesiones es muy poca la participación del asesor. Bueno, aquel asesor que realmente sí se preocupa. Pero ese tipo de asesor le va a dar, le va a dejar más independencia a usted, le va a dar más libertad, porque usted tiene, no va a trabajar tanto con el asesor, va a trabajar con su jefe, con una persona que lo está supervisando en la empresa. El asesor sí le va a preguntar cómo va, mire qué está pasando, qué está sucediendo, pero propiamente usted en algún momento tendrá algún tipo de duda y podrá consultárselo a su asesor, pero va a tener mayor vinculación con su jefe. Pero estos dos primeros capítulos, el que vimos la semana pasada, el diagnóstico del problema y este marco teórico, es muy importante la participación del asesor. Es ahí donde realmente ustedes se van a dar cuenta eh, si esta persona tiene esa convicción, tiene esa vocación, tiene ese deseo de ayudar, de compartir esos conocimientos. Porque usted todavía le hace falta. o está, está armando el anteproyecto, está armando esa base teórica para que cuando ya tenga que empezar a trabajar propiamente, entonces usted ya tenga las definiciones, ya tenga el mapa, ya tenga propiamente eh, qué es lo que va a hacer en ese sentido. Y cuando usted tenga que hacer su capítulo 3, propiamente, que se llama la hoja de ruta o el plan de acción, ya sabe propiamente o ya no tiene necesidad de estar explicando tanta terminología pues en ese sentido. Entonces, muchas personas cometen ese error, lo hacen tipo diccionario, lo hacen tipo glosario. Ponen así, por ejemplo, Guatemala, palabra femenina. Lugar de bosques. Sí, está bien, pues esa es la definición. Pero ahora queremos la interpretación de usted, sin miedo, sin temor propiamente. Usted tiene que dar una definición y una interpretación en base a esos conceptos que usted va a utilizar. Aquí viene una observación, aquí viene un tip para ustedes. En el anteproyecto o protocolo, como usted le quiera llamar, el marco teórico anda entre unas 15. A 20, 25 páginas, no es muy extenso. Recuerde que solo es una guía propiamente del anteproyecto. Entonces, en este marco teórico, como es muy corto, usted sin mucho va a utilizar unos dos o tres autores que en algún momento necesita incluir dentro de su trabajo. Es aquí donde usted va a empezar a utilizar los estilos de referencia o los estilos de citación. Llámese normas APA, versión 678 7, 8, normas de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, MTL o los pies de página tradicional, existen 15 estilos de, de citación. Entonces, usted, eh, según la que esté manejando, pues va a incluir ahí a uno o a dos autores, no más de tres, porque tampoco está haciendo un marco teórico tan extenso. Ahora, cuando usted ya tenga que hacer su marco teórico en el capítulo 2, en el informe final, ahí sí va a ser más extenso ese capítulo. Entonces, ahí por lógica, usted se iba a decir que tengo que ampliar más la información y tengo que buscar a más autores. Pero eso es allá en el informe final. Obviamente. Entonces, ese informe final, mi marco teórico puede estar entre 40, 50, 60, 70 páginas. Eso ya es decisión suya. Eso ya es propiamente eh, donde usted está ampliando la información. Desde ahí, por lógica, sí necesito más autores. Necesito consultar más, eh, a, a, a más personas en ese sentido. Entonces, no hagan el, el marco teórico tipo diccionario. Se trata de que usted lo proponga y de que usted lo haga con sus propias palabras. Es lo que se conoce como parafraseo, en ese sentido. Y con eso, pues, estamos evitando el proceso del plagio, en ese sentido, que eso es muy importante. Aunque hay algunos asesores, lamentablemente malos asesores, que nos indican lo siguiente. Mire, usted no tiene que hacer el marco referencial o marco teórico, empieza a copiar empieza a buscar trabajos de tesis o de EPS propiamente y ponga ahí la información. Uno sabe que eso está mal, pues en el sentido, porque uno tiene que darle los créditos o tiene que citar propiamente la fuente, tiene que referenciar. Por eso, marco referencial, propiamente, lo que usted va a trabajar. Y a través de eso, pues usted tiene que conocer propiamente lo que se conoce como teoría, ¿entendido? porque eso es lo que usted va a hacer en este marco teórico. Para nosotros, la palabra teoría proviene del griego terion y que significa contemplar que significa examinar observar propiamente todo el proceso observar todo el fenómeno usted ya lo hizo ya fue al trabajo de campo ya hizo las pruebas piloto ya hizo los antecedentes del problema ya hizo el diagnóstico obviamente. ya sabe cuáles es el o los problemas en base a la magnitud o a la gravedad? Recuerde que usted hizo una matriz de problemas y usted ya sabe qué es lo que quiere trabajar, ya enfocado propiamente a su EPS. En ese sentido. Y eso es lo que usted va a estar haciendo durante los 3, 6, 9 o 10 meses que lleve su trabajo. Entonces, se trata de que usted haga una presentación, haga una eh, propiamente un sistema lógico de observación, un sistema lógico para explicar cómo usted entiende el problema y cómo usted cree que el problema se podría solucionar. Repito, es teoría ahorita, es propiamente es teoría. Usted lo interpreta y usted propone que el problema se puede solucionar de esta otra forma. Repito, no sabemos si esa solución que usted está dando propiamente es la correcta o, la, o, o, o está equivocada. No lo sabemos. Es hasta cuando usted esté haciendo ya su EPS. Por eso, ejercicio práctico supervisado. Y es aquí donde viene un una, una axioma que se maneja mucho en el EPS. Miren, es preferible cometer errores ahorita en un EPS que ya ejerciendo propiamente la profesión. Porque ahorita esos errores tengo supervisión de alguien y puedo corregirlos. Pero ya en la vida real, ya cuando esté trabajando como profesional, esos errores pueden costar la inocencia de una persona. Puede costar la salud o la curación o hasta la vida o la muerte de una persona. O puede costar que esa infraestructura o, o esa construcción tarde tenga mayor, mayor rentabilidad en el proceso. Pero para eso usted tiene que, tiene que proponer algo, tiene que tener esa sustentación lógica a lo que usted pretende o a lo que usted quiere hacer en ese sentido. Entonces, en términos generales... El marco teórico propiamente me va a servir para las siguientes fases. Primero, describir el problema. ¿Cómo yo, como futuro profesional, yo interpreto ese problema? Ya hice antecedentes, ya diagnostiqué el problema. Ahora yo tengo que presentar, según mi punto de vista, cuáles son las causas y orígenes de ese fenómeno. Pero es mi punto de vista. Es aquí donde, ojo, tío, el EPS se empieza a llamar ya ensayo académico. Se recuerdan en la sesión número 2 vimos los diferentes tipos de trabajos académicos y vimos lo que era un ensayo. El ensayo es el punto de vista o es un trabajo que cualquier persona hace, pero no necesita verificación académica, no necesita revisión bibliográfica. Usted sí lo tiene que hacer. Es su punto de vista, errado o no, no lo sabemos. Es un punto de vista, pero tiene el respaldo institucional y tiene el respaldo académico en ese sentido, porque ha estado revisando libros, revistas, periódicos, tesis, tesinas, EPS, ETS o cualquier tipo de trabajo académico de los que vimos al inicio, en la segunda clase propiamente para poder hacer eh, su, su EPS. Entonces, con los conocimientos, porque eso es algo muy importante, vuelvo a repetir: es aquí donde usted se va a dar cuenta cuánto sabe de la carrera. O qué tanta pasión o vocación le siente a su carrera, porque usted ahora lo va a describir. Queremos que usted nos explique ese fenómeno, pero con sus palabras. Ya lo ya lo describió allá, o ya hizo el diagnóstico desde el punto de vista teórico, pero ahora queremos que eso se vuelva ya algo más realista y queremos que usted nos lo explique. Es pasar de lo abstracto a lo concreto, y eso a usted le va a permitir hacer una deducción propiamente con eso. La deducción, como lo vamos a ver eh, la, la otra semana, es la famosa hipótesis, señor ¿sí? tío. En el caso del EPS, tiene la característica que es hipótesis-acción. Usted la va a estar ejecutando durante tres, seis, nueve o diez meses, distinto al de la tesis, porque en la tesis solo se le llama hipótesis, pero eso es una hipótesis teórica. El que haga una tesis propiamente y quiere comprobar o rechazar su hipótesis, se lo mucho lo va a estar uno. Exagerado dos meses, propiamente, y no todos los días. En cambio, usted sí, recuérdese, usted va a estar 20 o 25 horas a la semana, depende cómo usted ha negociado con su jefe. Usted va a aprender más y va a conocer ciertas ideas y va a conocer ciertas características que el que hace una tesis no, porque no llega todos los días y no está todo propiamente tanto tiempo como usted lo va a estar. Entonces, a través de eso, usted va a poder deducir y es donde usted. Va a dar esa posible solución parcial o total al problema o a los problemas que usted está estudiando. Y vuelvo a repetir, no sabemos si esa es la solución definitiva para el problema. Eso ya lo vamos a ver en el trabajo de campo. Ahorita usted proponga algo, por eso está haciendo una teoría. En este caso, pues usted tendrá que, como repito, parafrasear. Tendrá que seguir leyendo. Ojo, esto es muy importante lo que le voy a decir ahorita. Muchas personas eh, con el material que tienen, con la recopilación que hicieron en antecedentes del problema, con esas 10 tesis o 10 EPS que su asesor les pidió, se quedan solo con ese material. No, debo de seguir buscando. Como se dice en el área de ciencias sociales, en el área de ciencias numéricas, un investigador social un investigador en el área de ingeniería o, o arquitectura o medicina debe estar actualizado. Debe de seguir buscando datos. Debe de seguir comprendiendo. Debe de seguir leyendo. El que, como dice un eslogan de una radio en Guatemala, el que no está informado está aislado. Lo mismo se aplica a usted. Debe de seguir. Pero no quedarme solo con el material de mi facultad. Lo decían la semana pasada. Muchos solo. Yo soy del área de derecho. Pues solo voy a buscar tesis y EPS de derecho. Y todavía algunos te encierran más. Solo tesis y EPS de, la, de mi carrera solo de la San Carlos. No, hombre, existen 14 universidades. Puedo ir a revisar las bibliotecas, puedo ir a revisar los centros de documentación, Avanzo, Flaxo, la Digi, cualquier otro centro de investigación aquí en Guatemala o externamente en ese sentido. Y ahí puedo obtener información que tal vez no la había tomado en cuenta. Por pues es que usted debe de seguir leyendo, debe de seguir informándose para hacer ese proceso de investigación. Entonces, sobre esa base, sobre esa categorización, sobre esos postulados que usted está teniendo propiamente, ya va a poder presentar la particularidad del objeto de estudio, ya va a poder desarrollar propiamente el aspecto eh, teórico de lo que usted necesita para el desarrollo de su GPS. Eh, propiamente es donde usted va a presentar su, eh, la relación de la parte teórica. Con cómo usted solucionaría ese problema o esos problemas y según cómo usted hace interpretación de otros autores, obviamente, en ese sentido porque usted necesita recopilar información de otras personas en, a esa base teórica y eso le va a permitir tener un camino, tener una misión tener una visión hacia dónde debo de enfocar mi EPS o hacia dónde debo de enfocar mi proceso de investigación y requiere quiere seguir leyendo requiere quiere seguir actualizándome seguir preparándome, seguir consultando a personas para que me orienten en ese sentido, para que ellos me puedan dar propiamente sus sugerencias o recomendaciones de cómo poder hacer ese trabajo, que yo lo estoy haciendo en este momento, que yo estoy planteando. La mayoría, cuando utilizan o empiezan a hacer el, el, el marco teórico, utilizan Internet. Eso es válido. No hay ningún problema. Utilícelo. Yo les recomiendo que utilicen Internet pero hay que saber qué buscar en internet. La mayoría pues utilizan el famoso el famoso buscador llamado Google. Ahí hay un error. No utilicemos Google para hacer marcos teóricos, porque no sabemos que la información que esté ahí sea información verídica, sea información científica. Es recomendable utilizar lo que se conoce como metabuscadores. Los metabuscadores son eh, propiamente buscadores más especializados a mi carrera o a mi profesión. En este caso, se trata de que usted eh, propiamente estudie o se prepare, en este caso, utilizando, por ejemplo, Google Académico. Alguien levantó la mano ahí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de, de hacer? ¿Es, es alguien, sí, alguien quiere hablar. No, consulta, licenciado, disculpe. Este, voy a sí. abandonar la clase por motivos de trabajo, pero la clase siempre quedará grabada, ¿verdad? Sí, queda grabado en web y Claps. Uh -huh. Sobre el tema que ustedes nos estaba diciendo, sí, bueno. eh, podría ser cualquier tema, ¿verdad? Sí, cualquier tema. Recuerde que conmigo no tiene que quedar bien. O sea, sencillamente solo aspectos metodológicos para este curso. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Bueno, ¿Vi que alguien más levantó la mano? Siguiendo entonces con la clase, eh, debemos de utilizar lo que se conoce como Google Académico. En Google Académico es donde vamos a encontrar información más detallada, información más especializada del campo de estudio o de nuestra carrera, en este sentido. Es que lo que pasa es lo siguiente. Si utilizamos el Google tradicional, repito, no tenemos veracidad que ese es un trabajo original. Yo puedo entrar a la Universidad Nacional de Costa Rica y ahí encontré una mi tesis un EPS y me llamó la atención y vengo y lo descargo y aquí vengo y le cambio la carácter, y le cambio el título y digo que es una tesis o un EPS de de un posdoctoral y sabemos que usted no lo va a utilizar pero hay personas que lamentablemente sí lo hacen en ese sentido que eh, utilizan monografías o Rincón del Vago o Wikipedia para hacer tesis o EPS eso no es así pues en ese sentido entonces, vengo yo de y descargo ese material, le cambio la carátula y lo subo a un buscador. Y digo, ah, la tesis de postdoctorado de Don Carlos Orantes. No hay veracidad de que ese sea un trabajo original. No hay veracidad que haya un trabajo que tenga un respaldo institucional. En, ese sentido. en cambio, en Google Académico, al finalizar la clase yo les voy a enseñar cómo utilizar Google Académico en ese sentido. Ahí sí tengo el respaldo institucional. Porque hay una característica. En Google Académico. No, no pueden subir material o no pueden subir información las personas físicas, las personas naturales, así como somos nosotros en este sentido, en ese apartado, sino que solo lo pueden subir personas, en este caso, o instituciones eh, con una personalidad jurídica, en este caso, que a universidades o facultades propiamente, o centros de investigación, porque ahí se ha verificado que ese trabajo que se está subiendo si ha cumplido los requisitos que esta unidad o que esta facultad o que esta universidad solicita para la presentación de trabajos, en ese sentido su EPS o la tesis va a pasar por lo que se conoce como una revisión eh, por su facultad y ellos a través del centro de documentación o a través de la biblioteca César Braña, o la biblioteca de su universidad van a subir ese material, su EPS ante la comunidad científica pero son ellos, ya se ha verificado que usted hizo ese proceso porque en el Google tradicional, cualquiera lo sube. Entonces, no es recomendable utilizar el Google. Utilicen metabuscadores, como en este caso, Google Académico. Ahora, eh, también puede suceder esto, y esto es cierto, pues, que tampoco vamos a decir que todo lo que se sube en Google Académico es de calidad. También eso es cierto. Usted va a encontrar mucho material que uno se dice, ¿qué, qué, qué, ¿por qué aprobaron esto? Pues, pero ya es otra, otra ya es cosa ya de la universidad o de la facultad propiamente. Pero nosotros también tenemos que aprender a manejar muy bien lo que se conoce como la biblioteca. Y ahí lo vamos a ver al finalizar la clase. También yo les voy a enseñar en sí propiamente cómo utilizar, en este caso vamos a saber cómo utilizar la biblioteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se aplica lo mismo para cualquier biblioteca de las universidades privadas que hay en Guatemala. En este caso, pues vamos a utilizar la biblioteca César Braña, en este estilo, que es la más completa aquí de Guatemala para encontrar algún tipo de información. Y ahí vamos a saber cómo entrar eh, propiamente para buscar algún tipo de datos. Porque la mayoría, cuando entran a la página de la, bibliote de, la, de la biblioteca de la San Carlos o la biblioteca de su universidad, solo utilizan el catálogo electrónico. Ese sí es un error. Solo utilizar el catálogo electrónico. Hay cinco posturas o hay cinco alternativas en una biblioteca. El, el, el archivo o el catálogo electrónico se deja como último, como última fase. Ahí vamos a ver cuando veamos ya propiamente cómo saber utilizar la biblioteca. Entonces es muy importante que cuando usted ya tiene un camino, que cuando usted ya tiene propiamente definido, ya tiene bien armada su biblioteca, tanto biblioteca física, biblioteca digital y la ha organizado y la ha propiamente ordenado, pues es importante que usted cree una base de datos. Esa base de datos propiamente es donde usted ya esa base de datos usted la puede hacer a través de Word Excel, Access, o puede bajarle una aplicación a su teléfono inteligente, a su teléfono celular. Y esa, esa aplicación, por ejemplo, puede bajar aplicaciones de que se utilizan en las bibliotecas. Y ahí usted puede ir armando su biblioteca, eh, puede hacer un catálogo propiamente en, en base a autor, materia, título, eh, tipo de trabajo, fecha de publicación, yo no sé. eso ya dependerá de usted cómo vaya a organizar usted su biblioteca. Para que cuando usted la necesite, esté a la mano. Porque muchas personas hacen lo siguiente: se meten, hacen una carpeta ahí en su computadora y le ponen ahí EPS o marco teórico de EPS. Y entran a la biblioteca, en este caso vamos a poner a San Carlos, y se empiezan a descargar. Si quieren, bajan el millón de libros que tiene la biblioteca. Ese no es trabajo, eso cualquiera lo hace, hasta un niño de primaria lo hace, pues eso no tiene nada de complicado. La situación es lo siguiente: está bien, pues me bajé el millón de libros, no hay problema, pero ahora hay que leerlo. Ahí es donde está el, el, el meollo del asunto. Hay que leerlo y hay que interpretarlo. Y dentro de esa eh, lectura y esa interpretación, lo que mirábamos la semana pasada, sintetizar. Y para eso necesito la base de datos, para saber en dónde está el material que yo necesito para hacer mi trabajo. En este caso, ese marco teórico o ese marco referencial. Y es ahí donde el marco teórico va a cumplir tres funciones propiamente. La primera función que va a cumplir ese marco teórico es identificar mis fuentes primarias, secundarias o terciarias. Lo que hacíamos? la base de datos. ¿De qué me sirve bajar el millón de libros, tenerlo ahí en una carpeta, y cuando empiezo a trabajar mi marco teórico, por ejemplo, estoy trabajando el tema de la familia disfuncional, y decir... Ahí yo me recuerdo que bajé como unos cinco libros de familia disfuncional, pero como no lo tengo ordenado, como no tengo una base de datos propiamente, como no sé ordenar o no he ordenado esa biblioteca física o, o digital, de eh, aquí que lo encuentre. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Entonces uno va a decir, ah lo no, mejor me voy a entrar otra vez a la biblioteca y voy a descargar el material. Puede ser que ese, esa, esa, esa nueva búsqueda me dé un material distinto al que yo había descargado en, en ese apartado. Por eso es que el marco teórico me sirve a través de esa base de datos para poder organizar. Y es aquí lo que yo les, de, les he dicho, es donde usted va a adquirir un compromiso. Bueno, depende cómo usted vea el EPS. Si usted solo lo quiere ver solo por salir del paso, pues salga solo por salir del paso. Ahora si usted quiere ver el EPS como una inversión a mediano o a largo plazo, pues haga este proceso. Es cierto, esto lleva tiempo, pues en ese sentido. La segunda función que va a cumplir propiamente el marco teórico es conocer el lugar y conocer a las personas, lo que decíamos anteriormente. Usted las conoce, usted las ha visitado y ellos lo conocen a usted, porque también eso es muy importante, que el grupo de colaboradores, que los alumnos, que el grupo de vecinos, que los jefes lo conozcan a usted, sepan propiamente qué es lo que usted quiere hacer o qué es lo que usted pretende hacer en ese sentido, para que cuando usted esté trabajando en esa institución, pues propiamente le puedan decir, él es experto o él es conocedor de esa problemática. Bueno, ya sab no sabemos si esos conocimientos que usted está son actualizados o no. Eso usted ya hará un autoanálisis. Por eso le vuelvo a decir, es aquí donde usted se va a dar cuenta cuánto sabe o no sabe de la carrera. Eh, cuando, recuerde que el EPSista aprende más haciendo EPS que estando en la universidad. Se aprende más estando en el trabajo de campo que estando en las aulas universitarias. Y aquí por ejemplo algunos de psicología o algunos de derecho, ¿se recuerdan? Ustedes aprendieron más estando haciendo sus clínicas, o estando en el centro psicológico, que estando en la universidad. Allá en la universidad me daban la teoría, pero voy a llegar al bufete, voy a empezar a hacer mis clínicas, ustedes se dieron cuenta que aquí estoy aprendiendo más, aquí ya estoy ejerciendo la profesión, aquí ya estoy trabajando, ya tengo contacto con las personas. Aquí es lo mismo, debo de conocer al público, debo de conocer al grupo de vecinos, a los colaboradores, a los jefes, obviamente pero también tengo que presentárselos a cualquier persona que lea mi trabajo o que vaya a leer mi trabajo. Y esto me va a permitir hacer la tercera función, facilitar el proceso de la información y cómo voy a obtener la información. Es lo que usted más adelante tiene que plantear, usted ya lo hizo allá en, el, en el diagnóstico, pero aquí ya lo va a tener que explicar a mayor detalle sus posibles técnicas e instrumentos de trabajo para ver la rentabilidad o la factibilidad de su EPS. Pero recuerden que hoy hay un, capítulo, hay un capítulo final que se llama evaluación. En esa evaluación vamos a ver si su EPS fue rentable para la empresa o la comunidad, fue rentable para la universidad o facultad y si fue rentable para usted. Hay que satisfacer a esos tres elementos. Y es aquí donde usted tendrá que explicar propiamente esas técnicas o instrumentos que usted va a manejar. Usted dice que quiere utilizar encuestas, está bien, pero denos ahora la definición de qué tipo de encuestas. Por ejemplo, encuestas por correo, encuestas presenciales, encuestas por Google Form, encuestas por eh, correo tradicional, el correo que se enviaba cartas probablemente, o no sé. También tiene que definirnos qué tipo de preguntas van a ser. Si van a ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple, preguntas de falso o verdadero, si va a ser algún tipo de entrevista, si va a ser entrevista estructurada o semiestructurada, si va a ser algún tipo de observación participativa o no participativa. Yo no sé. Usted ya definió, ojo. Ya dijo qué tipos de técnicas o instrumentos necesita usted para verificar o poder evaluar su EPS en ese sentido. Aquí tiene que explicarnos, aquí tiene que darnos la definición. ¿Por qué usted va a utilizar esas encuestas? Pero no se trata solo de explicar, sino que denos una definición. Entonces, esas son las tres funciones que cumple el marco teórico eh, a la hora que se está haciendo o esa base teórica que nosotros presentamos. Y eso le va a permitir a usted, sabiendo esas tres funciones, pues poder tomar una posición acerca del fenómeno o acerca del asunto. Y con eso pues usted podrá presentar sus puntos de vista, su teoría. Lo que vuelvo a decir, es que no sabemos, mire, y eso que se les meta en la cabecita, no sabemos si la propuesta que usted va a dar, esa hipótesis que usted vaya a dar, es la correcta o no. Todavía no lo sabemos. Usted está proponiendo. Y aquí donde nuevamente vuelve al papel del asesor. Usted le va a presentar esa hipótesis, esa acción a su asesor propiamente y le se la va a explicar, como vamos a ver más adelante en ese sentido, y él, la, él o ella podrá orientarlo. Él podrá o ella podrá decirle, mire, creo que se está desviando. Creo que está, eh, de alguna forma, eh, eh, no está cumpliendo sus objetivos o sus metas que usted persigue. Eh, hay que eh, modificar o hay que readecuar propiamente esa hipótesis o, o, ese, o ese diagnóstico en algún momento. Y aquí podríamos, si quiere usted, de alguna forma, pues aplicarle un FODA a su, a su EPS. La forma tradicional que nosotros hemos escuchado el FODA es fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, en ese sentido. Pues en que sea un FODA así sencillo, pues. veamos qué es lo que tenemos, veamos qué es lo que vamos trabajando, y eso nos va a permitir de alguna forma poder tomar una decisión, poder decir, voy muy bien con mi trabajo o me hace falta mucha información o necesito actualizarme. Vuelvo a repetir, es que aquí donde usted se va a dar cuenta cuánto sabe o no sabe de la carrera, porque esto, de alguna forma, cuando usted llegue con su asesor y también cuando llegue con su jefe, va a tener que explicar, va a tener que decirle a él o a ellos propiamente. Qué es lo que usted quiere hacer y cómo usted va a solucionar. Pero plantee algo bien. Plantee algo ya profesional. No, no haga algo de una o dos hojitas. Aquí ya no está haciendo trabajos académicos o trabajos eh, propiamente dispositivos. Se recuerda cuando miraban a la sesión número 3, propiamente la semana pasada. Aquí los trabajos de exposición en la clase. Eso ya no son. Aquí ya son trabajos profesionales. Aquí ya son trabajos académicos. Entonces, tiene que tener una redacción. Tanto escrita como una redacción oral, como profesional. O sea, ya utiliza terminología de su carrera. Hable como abogado, escriba como abogado, hable como pedagogo, escriba como pedagogo. Es la carrera que usted está haciendo. Porque ese, para eso está estudiando usted, para eso usted va a trabajar pues, en ese sentido, con esa profesión. Entonces, tiene que tener esa tendencia propiamente o esa postura para poder explicar las razones de por qué está haciendo ese tipo de trabajo. Entonces, el marco teórico está conformado de tres apartados. El marco teórico está conformado de tres elementos. Ahorita nos vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver ya cómo se elabora en sí el marco teórico. Ya tenemos nuestra base de datos, ya tenemos nuestra biblioteca física y nuestra biblioteca digital, ya la hemos leído, ya la hemos sintetizado eh, propiamente, ya la tenemos ordenada en ese sentido, entonces ahora tenemos que sentarnos eh, para empezar a trabajar ese marco teórico. El marco teórico se divide en tres secciones, en ese sentido. La primera sección se llama antecedentes. Es donde, donde usted va a explicar propiamente las características o la esencia propiamente del lugar y del grupo de estudio. Aquí usted nos va a hacer referencia en dónde lo va a trabajar. Por ejemplo, eh, digamos que usted lo va a trabajar en el departamento de Altavera Paz, en el municipio Fray Bartolomé de las Casas, en Aldea El Patito Feliz. Entonces explíquenos, denos una referencia monográfica de lo que es el departamento de Altavera Paz. Denos una referencia monográfica del municipio Fray Bartolomé de las Casas. Denos una referencia eh, propiamente monográfica de lo que sería la aldea del Patito Feliz. Recuerda que usted ya empezó a trabajar esto allá en el diagnóstico, cuando hizo la parte eh, descriptiva del lugar, propiamente. Pero ya solo los mencionaba, así a grosso modo. Aquí ya tiene que hacer un estudio más detallado, un estudio más eh, específico del grupo. O, o del lugar donde se está trabajando propiamente en ese sentido. Entonces, explíquenos. Porque puede pasar, y esto, esto, esto eh, de alguna forma eh, es muy difícil, ¿verdad? pero lamentablemente algunos asesores iba sí va, va a suceder esto: es que algunos asesores no conocen el lugar, aunque ustedes no lo crean. Voy a poner algo fácil, pues en ese sentido. Digamos, usted va a trabajar su EPS en el departamento de Guatemala, en el municipio de Misco, en la comunidad, en la zona 10, en la columna llamada Comunidad el del municipio de Misco, entonces viene el asesor y le va a decir, mire usted, yo ni sabía que había un municipio que se llame Misco mucho menos sabía que está zonificado mucho menos que hay una zona 10 y que hay una colonia que se llama La Comunidad, lamentablemente hay asesores que son así en ese sentido, que no conocen a mayor detallidad ese problema y eso a veces es cuando me nombran al asesor, y a veces este asesor que me lo han nombrado desconoce completamente del tema y del problema, y tengo que explicárselo en ese sentido entonces, para eso me sirven los antecedentes, para hacer una descripción monográfica de lugar. O si estoy trabajando en una empresa, o los de ingeniería propiamente, o los de psicología, estoy trabajando en, un, en una escuela o en una municipalidad, tengo que escribir también las características del departamento y del municipio y hablar propiamente un proceso histórico de esa institución, o en este caso de esa empresa o de la municipalidad donde lo estoy trabajando o donde voy a trabajar el EPS. Pero en esa misma sección esa es la primera parte, hay una segunda donde voy a describir el grupo, al grupo con el cual voy a estar trabajando esos tres, seis, nueve o diez meses. Lo que les decía, ustedes hicieron las pruebas piloto, ya hicieron el diagnóstico, ya conocen a ese grupo con los cuales usted va a estar, ese grupo de padres de familia, ese grupo de maestros, ese grupo de alumnos, esos colaboradores en esa empresa o en esa ONG, usted los conoce. Ahora aquí descríbanos, ponga el perfil de esas personas, las características de esas personas, la característica de su jefe, las características de sus colaboradores, porque cualquier persona que vaya a leer su EPS no conoce el grupo, no conoce las esencias propiamente de eso que usted está, o de ese lugar, o de ese grupo con el cual usted trabaja. Entonces, esos son los dos apartados que lleva la primera sección, llamada antecedentes. Vamos a la segunda, la base teórica es lo que se conoce como las palabras claves. Y esto viene, propiamente esas palabras claves, usted las puede sacar de su título, de su EPS, o las puede sacar del diagnóstico del problema que usted hizo. Es donde, ejemplo, lo que les decía, si usted está haciendo un anteproyecto eh, o protocolo para su EPS, pues usted va a decir, voy a trabajar tres o cuatro palabras, las palabras más importantes, las que usted considera que son la esencia de su EPS. Digamos que su tema fuera... Eh, Características para emprendimientos. Entonces ya tenemos ahí una palabra clave, emprendimientos. Las características de los emprendimientos en mujeres de 25 a 35 años para eh, poner negocios de manufacturización. Entonces ya pide una segunda palabra, que sería manufacturización. Eso usted lo va definiendo. Esas palabras claves usted las detecta en base a su título o en base a la propuesta que usted está haciendo. En el anteproyecto, protocolo, unas tres o cuatro palabras. No hay, que, no hay que hacerlo tan amplio. Ya en el informe final, sí. Ahí sí ya tengo que ampliar. Tengo que ser más extenso en el tipo de trabajo que estoy haciendo propiamente. Ahí puede suceder lo siguiente. Puede pasar esto. Tengo tres o cuatro palabras claves, pero como mi el mismo trabajo del EPS, puedo decir, me hace falta más palabras claves porque usted ha tenido mayor experiencia, ya tiene mayores conocimientos, usted va a decir, necesito ampliar este marco teórico. Tengo tres palabras claves y voy a poner otras cuatro, otras cinco, y me salen unas palabras claves como ocho, por decirlo de una vez, no más de ocho. Eso es lo recomendable en, en un marco teórico, porque tampoco está haciendo un diccionario, tampoco está haciendo una enciclopedia, lo que decíamos al inicio de la clase. Se trata solo de poner palabras claves, por eso, palabras claves, para que se pueda entender su EPS en ese sentido. Entonces te dice, eh, tengo tres y voy a poner otras tres palabras, otras cuatro palabras claves para que entiendan. O puede suceder lo contrario. Esto sí se puede dar. Que las palabras claves que usted manejó en el anteproyecto, usted diga, no, realmente estas no son. Estas no son las palabras claves para lo que yo lo que quiero trabajar en mi EPS. Puede cambiarlas, puede poner nuevas palabras claves allá en su informe final. Recuerde, el anteproyecto solo me sirve de guía, solo me sirve de base. Entonces puede decir: No, estas palabras que puse en el anteproyecto, no. Me voy a poner otras. Voy a, voy a buscar, porque ya tiene mayor experiencia, ya tiene mayores conocimientos. Entonces, esa es, base, esa es la base teórica, las palabras claves. Y ahora vamos a la tercera sección donde usted va a dar la definición o la conceptualización propiamente de las técnicas o instrumentos que usted necesita para poder verificar la factibilidad o la rentabilidad de su EPS. Usted ya las puso, recuerda ya en el diagnóstico, puso por ejemplo entrevistas, encuestas, mesas redondas, paneles, focus group, eh, por ejemplo los de psicología, eh, si van a manejar algún tipo de test, aquí es donde van a dar la definición de ese tipo de test. Tienen que explicarlo, porque las personas que van a leer su trabajo no saben qué es ese test propiamente, no lo conocen, entonces explíquenos. O en el área de ingeniería, por ejemplo, o en el área de arquitectura. Eh, hablar sobre ergonomía, hablar sobre normas de seguridad industrial, normas ISO 690 o cualquier otra norma de seguridad que se maneje, cómo evitar accidentes dentro de una empresa, propiamente, dar las definiciones de accidentes, qué tipo de reglamento o qué tipo de estatuto o base legal necesito para poder explicar eh, propiamente esas técnicas o instrumentos que yo necesito cuando haga mi proceso de evaluación, tomar en cuenta para, ver, como vuelvo a repetir, ver la factibilidad o la rentabilidad del EPS. Presidente. Aquí donde usted va a dar esas definiciones, aquí donde usted va a decir, entenderemos por observación participativa esto y esto y esto y esto. Repito, usted va a consultar material, usted va a consultar fuentes bibliográficas, pero usted lo va a interpretar, usted lo va a parafrasear. Si en algún momento necesita citar algún autor o algunos autores, es donde ya va a empezar a utilizar los estilos de citación, los estilos de referenciación. Este tipo de citación se puede aplicar en cualquiera de las tres fases que hemos visto para elaborar el marco teórico. Entonces viene usted y empezó a trabajar. Aquí es donde ya viene lo que a algunos no les gusta, el tiempo propiamente. Yo no sé cuánto tiempo usted propiamente... Va a tener, ojo, estamos ahorita en la fase del anteproyecto. Yo creo que ni siquiera ha empezado a hacer el EPS, está organizándolo. Estamos en la fase del anteproyecto. Yo no yo no sé, eso ya es compromiso personal, cuánto tiempo usted diario le va a dedicar para organizar su EPS. Recuérdese, estamos en etapas previas antes de hacer el EPS. Tiene que hacer el anteproyecto, luego presentar el anteproyecto a su facultad para ver si se lo aprueban. Y luego una empresa o una comunidad tiene que hacer esa fase. Entonces aquí yo no sé, esto ya es decisión suya, si usted le va a dedicar una hora o dos horas diarias, una hora o dos horas a la semana, a la quincena, o cuando tenga tiempo. Esto ya es planificación personal. Esto ya es planeación que usted va a tomar, ese compromiso. Todos los que hemos hecho tesis, todos los que hemos hecho EPS. Hemos pasado por esta situación y entendemos que usted va a tener esa, esos inconvenientes, pero requiere organización. Su semana tiene 168 horas, como la de cualquier persona. 24 por 7 me da 168 horas a la semana. Esa organización, usted sabrá cómo va a organizar o cómo va a hacer el proceso de planificación de su EPS. Es un compromiso que usted tiene. Entonces, viene usted. Y ya empezó a leer, y así como lo hizo ya con los antecedentes del problema. Pero ahora está cumpliendo las tres fases del marco teórico. Entonces viene ahora y vamos a hacer lo que se conoce como primer borrador. Y dice bien, esto es lo que se maneja propiamente al hacer una buen, un buen GPS o una tesis. Se le llama primer borrador, porque usted ya ordenó, ya clasificó, ya interpretó, ya parafraseó y ya redactó con sus propias palabras ese tipo de información. Y entonces usted dice, bueno, me salió para el anteproyecto un marco teórico de 25 páginas. Voy a poner una cantidad así. Si usted está haciendo el informe final, pues dice, me salió un marco teórico de unas 40, 50, 60 páginas. Bueno, no no se preocupe tanto por la cantidad. Preocúpese por la calidad. Entonces viene usted, y a ese primer borrador, que así se le llama, le vamos a empezar a aplicar cualquiera de este tipo de lectura. Un, lectu un tipo de lectura que se llama crítica, o sea, haga un autoanálisis a su EPS, pues, a, su, a su marco teórico. Vuelva a leerlo, ya no va a leer la, 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 las fuentes de consulta, esas fuentes primarias, secundarias o terciarias, sino que ese marco teórico que usted hizo. Y usted hágase un proceso. Volvemos a ese famoso FODA, pues en ese sentido. Hágase autoanálisis a su trabajo. Y usted determine, voy bien, o creo que me hace falta más información, o creo que me perdí propiamente. Para eso usted va a hacer una, una, un, una lectura de crítica o de estudio propiamente, donde usted va a verificar que, cómo, según usted, si su trabajo va bien o va mal o si necesita ampliar Eso ya es decisión de usted. Y vuelvo a repetir, no sé cómo usted ve al EPS. Si solo lo ve con un requisito, pues te va a decir, ah, yo el marco teórico lo me lo voy a hacer en 15 minutos si lo hubiera a copiar de otros trabajos. Está bien, pues hallado su ética en ese sentido. O usted podría decir, no, yo le voy a invertir ese tiempo a mi EPS. Podría ser, dice bien, solo para esta fase de este primer borrador que me ha tardado, dice bien, yo sé que algunos se van a asustar o se van a molestar, puede ser que este marco teórico, este primer borrador, me ha tardado dos meses en hacerlo. Es que yo no sé, vuelvo a repetir, cuánto tiempo usted le va a enfocar a hacer propiamente su marco teórico una o dos horas diarias, una o dos horas a la semana. Yo entiendo y se lo acabo de decir, usted tiene actividades o tiene compromisos personales, familiares, religiosos, de pareja, deportivos, estudiantiles. Necesita organizarse, necesita hacer una calendarización propiamente para llevar propiamente el tiempo de su semana en ese sentido. Y recuérdese, usted está trabajando o usted está estudiando todavía. Organícese. Y eso le va a permitir, entonces, en base a eso, hacer ese, ese marco teórico y hacer ese tipo de lectura crítica o de estudio. Y usted podrá decir, me hace falta más explorar o me hace falta más informarme. Es un autoanálisis que usted hace. Veamos las fortalezas que tiene su marco teórico, pero también veamos las debilidades. Y más que todas esas debilidades, veamos ese, ese que a usted le hace falta en el este sentido. Porque usted tiene que estar bien preparado. Recuerde, Todavía no le ha presentado nada no al asesor, y todavía no le ha presentado nada a la facultad, y todavía no le ha presentado nada a su jefe. Entonces, necesita hacer muy bien ese marco teórico. Entonces, tenemos ese primer borrador, obviamente. Y a ese primer borrador le vamos a aplicar, como decíamos anteriormente, esos niveles de comprensión. O sea, leo mi trabajo, exploro, me informo y yo tomo una decisión. Le hace falta más información. Creo que en el aspecto monográfico de la descripción del lugar donde voy a trabajar no no puse mucha información o usted podría decir me está muy amplio usted podría quitar información porque usted dice mejor estos datos que tengo aquí mejor los voy a invertir en la base teórica o lo voy a invertir propiamente en las palabras en las, en las definiciones de las técnicas o instrumentos esto es un autoanálisis es un proceso de autoevaluación que usted va a hacer a su trabajo, pero eso ya propiamente depende de usted. Estamos con ese primer borrador, está explorando propiamente ese tipo de trabajo que usted está haciendo. Repito, estamos haciendo, estamos cumpliendo ese debido proceso de saber redactar, de saber estudiar, porque ahora viene usted y va a hacer ese proceso de explorar, y va a hacer ese proceso de descripción propiamente, y a través de ese nivel de lectura. Literal, o ese nivel de crítica que usted le vaya a hacer, necesita reunirse con su asesora. Y necesita, ojo en este caso, que ese trabajo vaya bien redactado y que usted tenga una buena defensa para poder hacer en una forma oral. Aquí donde llevan los buenos asesores, los empezamos a preparar a ustedes para la defensa de su examen público, en ese sentido. Porque el examen público no solo es presentar el material. También hay que saber hablar de lo que usted hizo. Entonces, usted viene y tiene ese material, ese primer borrador, se lo presenta a su asesor. Los buenos asesores lo leemos. Es que de eso se trata de que el tipo de trabajo que usted haga, su asesor lo lea, tenga tiempo, tenga ese deseo de orientarlo, de guiarlo. Los buenos asesores hacemos esto. Eso lo miraban en tesis. Los buenos asesores hacemos esto. Leemos el trabajo si es un trabajo escrito, un trabajo físico, podemos utilizar esta técnica: lapicero o marcador negro, resaltar lo que está bien; marcador o lapicero azul, lo que aquí usted tiene que mejorar, lo que le hace falta; y marcador o lapicero rojo, lo que está mal. Pero seamos algo también, aceptemos las sugerencias. Oigan bien la palabra: sugerencias que el asesor me está diciendo. No significa que a veces las, lo que él me indique sea lo correcto, o sea lo acertado. Nadie tiene la verdad absoluta. Él o ella me está sugiriendo. Ya dependerá de mí si acepto o no esa sugerencia Pero se trata de que él conozca, él lea. Ya leyó el material. Ahora hay que escucharlo a usted y usted ahora empiece a defender su marco teórico. Empiece a defender porque aquí le va a agregar algo a ese marco teórico esa teoría. Le va, le va donde usted va a ver un apartado, el apartado número cuatro dentro del marco teórico, que se llama la propuesta, eh, la propuesta metodológica. La teoría, cómo usted va a solucionar ese problema, cómo usted va a, según su punto de vista, según su profesión, según sus conocimientos, según la experiencia que usted tenga, cómo usted cree que se va a solucionar en forma parcial o total ese problema. Pero los asesores queremos escucharlo. Lo leemos, pero ahora que hay que escuchar. Y es donde la, los buenos asesores le vamos a decir, mire, está bien la forma escrita, pero en la forma oral le hace falta en esto y esto y esto. Le hace falta desenvolverse más jurídicamente o le hace falta más desenvolverse como pedagogo o como psicólogo. Para eso sirve esta fase. Entonces ya tenemos ese primer borrador. Ya se lo presentamos propiamente al asesor. Ya lo leyó. Ya nos hizo correcciones. Repito, esas correcciones son sugerencias. Lo que sí debemos de tomar son correcciones cuando nosotros estemos hablando. Esas sí son muy importantes, porque nos está escuchando. Entonces, ahorita vienen propiamente les voy a dar 10 consejos de cómo ustedes pueden mejorar ahora ese marco teórico o ese borrador 1 propiamente, como lo hemos dicho. Ya tenemos ese borrador. Ya tenemos las observaciones o las sugerencias que él o ella nos planteó, nos venimos y nos sentamos. Y en base a esas sugerencias, observaciones, que él o ella nos haya planteado, nosotros hacemos eh, eh, propiamente dos cosas. Uno, aceptamos las sugerencias que él o ella nos plantea, o dos, hacemos caso omiso. Decisión de usted. Pues que los asesores le vamos a dar independencia a usted. Pero más adelante va a tener que explicar por qué no aceptó esas sugerencias, por qué no aceptó esas propuestas. O sea, tiene que defender. Entonces aquí usted viene y en base a esos cambios, a esas sugerencias que él o ella le ha planteado, si usted las quiere aceptar, entonces usted viene y hace modificaciones a ese borrador 1, propiamente, a ese primer marco teórico que usted hizo. Y le hace esos cambios. Aquí es necesario que usted, en este caso, si considera que le hace falta información. Pues seguir buscando, seguir actualizando. Se los vuelvo a decir, no quedarme solo con el material que tengo. El asesor me pudo haber dado un tip, me pudo haber dado una sugerencia. Es cierto lo que él decía, yo no he tomado en cuenta este punto de partida. Entonces voy a ir a buscar información propiamente, voy a ir a buscar datos. Lo que él me decía es correcto. Es donde usted va a hacer un autoanálisis, donde usted va a hacer una crítica. Entonces viene usted y hace esas modificaciones a ese, prim a ese primer borrador. Y automáticamente cuando usted hace esas, esas modificaciones, se está convirtiendo ya en un segundo borrador, propiamente. Yo no estoy diciendo que usted va a cambiar el marco teórico. No. Sencillamente a ese marco teórico que usted tiene, le va a hacer algún tipo de modificaciones o algún tipo de readecuaciones en base a las sugerencias o a los cambios que él le indique o ella le indique. Si es un trabajo digital, pues cuando es trabajo digital, los famosos comentarios que los asesores... Le colocan a usted en la parte superior, izquierda o derecha o inferior de su trabajo, al igual que en los famosos eh, comentarios en un trabajo físico. Donde él le va a decir, mire, aquí mejoremos esto, mire, aquí le hace falta redacción, aquí le hace falta esto y esto y que lo otro. Es donde nosotros estamos haciendo propiamente esos cambios o esas modificaciones. Pero es recomendable lo siguiente: tener a la par un diccionario de sinónimos y antónimos. Porque a veces sucede lo siguiente. Pues, Recuerden que habemos dos tipos de personas. Aquellos que somos muy buenos para hablar, pero malos para escribir. O al revés, somos muy buenos para escribir, pero malos para hablar. En ese sentido, hay que encontrar un punto de equilibrio. En ese sentido. Entonces puede ser que cuando nosotros estamos escribiendo, repitamos mucho las palabras. Por ejemplo, en la presente investigación, estoy haciendo una investigación de tipo investigativo que me permite investigar investigaciones de otros investigadores que han hecho investigaciones. Repito mucho la palabra investigación. Entonces, con un diccionario de sinónimos y antónimos, puedo ir cambiando las palabras. Puedo ir de alguna forma teniendo otro enfoque. Y esto me va a permitir tener un mejor léxico, tener un mejor vocabulario, tanto para escribir como para eh, poder hablar. Pero también debo tener un diccionario de conectores. ¿Qué significa? Un diccionario de conectores es donde yo voy a utilizar un diccionario para ir vinculando los párrafos es que hay personas que cuando están haciendo la narración o están haciendo el texto, eh, propiamente texto académico, hablan en un párrafo y el otro párrafo es otra cosa, y el otro párrafo es otra cosa. Empiezan así, por ejemplo, eh, vamos a empezar a hablar de la historia del departamento de Altavera Paz. El segundo párrafo ya están hablando de las técnicas, de las técnicas que van a utilizar. El tercer párrafo ya están hablando de una palabra clave. El cuarto párrafo ya están hablando del grupo de estudio. El quinto párrafo, vuelven a hablar del Departamento de Altaverapaz. O sea, no hay una secuencia, no hay un orden propiamente para poder llevar en debido proceso, en un debido orden metodológico, esa presentación del trabajo que están haciendo. Por ejemplo, ustedes, ustedes ven películas. Vamos a poner que una película tarda dos horas, 120 minutos. Ustedes van a empezar a ver la película desde el segundo cero. No van a empezar a ver la película... Al minuto 115, y luego pasarse al minuto 75, y luego al minuto 45, y luego iniciar la película. No la van a entender. Lo mismo se aplica aquí, pues en ese. Para eso me sirve tener a la par ese diccionario de sinónimos y antónimos. Y cuando veamos una de las clases, más adelante la vamos a ver, ahí yo les voy a enseñar cómo redactar en ese sentido, cómo hacer ese proceso. Pero eso requiere práctica, requiere experiencia. Como dice el dicho, echando a perder se aprende. Y lo vimos la semana pasada con los antecedentes del problema, ¿se acuerdan? Cuando usted de alguna forma se le dificultaba el proceso de redacción, en ese sentido. Pero requiere práctica, requiere experiencia en ese sentido. Y eso me permite hacer el tercer consejo. El tercer consejo que les va a servir a ustedes para ese, ese segundo borrador que están haciendo. Aquí es donde yo de alguna forma voy a tomar ya un punto de partida. Recuerden que estoy haciendo una teoría esa teoría puede estar identificada con algún autor clásico dentro de mi facultad o dentro de mi carrera. Todos en algún momento hemos leído, eso es, eso es parte de, propiamente de la carrera, aquellos autores o aquellos eh, propiamente, eh, eh, aquellos que han hecho algún tipo de trabajo que, que se conoce dentro de la universidad como las vacas sagradas, dentro de nuestra facultad, propiamente por decirlo de alguna manera. Pero ese tipo de material o ese tipo de información, estas personas lo hicieron a nivel macro y usted lo está haciendo a nivel micro, porque usted lo está abordando ya en un lugar, en un determinado circunferencia o una determinada delimitación. Voy a poner el ejemplo que se, se aplica en el área de derecho. Por ejemplo, en derecho, todos hemos escuchado, todos sabemos, yo creo que también en el área de psicología se maneja esto, eh, lo que es el diccionario de ciencia política y jurídico de Manuel Osorio. Ahí Manuel Osorio hace descripción de conceptos a nivel latinoamericano. Pero nosotros no lo estamos haciendo a nivel latinoamericano, lo estamos haciendo a nivel guatemalteco dentro de un departamento y dentro de un municipio. Entonces debemos de saber adecuar esos conceptos. Es donde de alguna forma nosotros vamos a revisar este material y ver si nuestra teoría tiene alguna similitud con estos autores clásicos. Es donde usted podrá tomar un punto de partida donde usted se va a identificar con cierto autor, donde usted le va a dar preeminencia a esos autores clásicos, claro, decisión suya. Usted sabrá si esos autores se representan su postura o no. Eso ya es decisión suya en este apartado. Y esto me va a permitir entonces hacer el cuarto consejo. Recuerden que estoy ahora con el segundo orador. Ya le hice observaciones, ya el asesor me hizo esos cambios y sugerencias, las tomé en cuenta yo. Entonces ahora vengo y hago lo siguiente reviso propiamente ese tipo de material reviso ese tipo de información y aquí es donde llego a tomar un riesgo este es un riesgo cuando el asesor me está haciendo algún tipo de observación o sugerencia propiamente yo le tuve que a ver esto ya depende de la técnica que usted maneje pero es recomendable grabar la sesión a través de una cámara de video o a través de una grabadora Pedirle autorización a su asesor. El licenciado, disculpe, me permite grabar la sesión porque esto me va a servir para mejorar mi marco teórico. Él le va a decir que sí, eso no hay ningún problema, pues no está haciendo nada malo ahí, pues. Entonces viene usted, o usted toma, toma nota, o va apuntando ahí lo que él le va diciendo propiamente. Pero usted al verla, al escuchar la grabación o al ver el video propiamente, usted podrá decir, ¿por qué él me está diciendo eso? ¿Por qué él me está planteando esto? Y es donde usted, vuelvo a repetir, es donde tomará un riesgo de aceptar o no esa propuesta. Aquí es más enfocada esa cuarta sección del marco teórico, donde usted está haciendo ya la teoría, donde usted ya la está defendiendo. ¿Por qué él me está diciendo eso? ¿Por qué él me está planteando esto? Y a usted le puede causar algún tipo de dudas, algún tipo de interrogante. Y es aquí... Donde el asesor adquiere aquí asesor de tesis o EPS te aplica lo mismo porque aquí no nos vayamos solo por el título es donde el asesor propiamente va a adquirir un papel de coach, de entrenador, de tutor, de guía. ¿Recuerdan cuando tuvimos la primera clase cuando yo me presenté yo les dije mi nombre es Carlos Antonio Orantes voy a ser su guía, su tutor, su coach, su entrenador. Lo mismo es el asesor en ese sentido los va a empezar a preparar en base a esa teoría pero él en algún momento lo va a condicionar a usted, y en algún momento va a tratar a él, ¿se recuerda cuando estábamos viendo los antecedentes del problema? Cuando estábamos viendo el diagnóstico, él le va a hacer una serie de preguntas, queremos hablar, y él en algún momento va a tratar de ocultarle algo a usted, para ver si realmente usted está haciendo ese tipo de trabajo, para ver que ese marco teórico no sea una carga, en ese sentido, que no solo sea por salir del paso, y aquí donde los asesores nos damos cuenta que usted está haciendo realmente ese EPS, en ese sentido. Lamentablemente, aquí se los digo por, por salud mental, por favor, me interesa única y exclusivamente la opinión de mi asesor. Es la, la persona que yo ando buscando. Lamentablemente, en algunas facultades, algunos compañeros o algunos amigos o a veces la misma familia, ojo en este sentido, nos empiezan a presionar por hacer ese marco teórico lo más pronto posible. En algunas facultades, como dice el refrán, pueblo chico, infierno grande. Se enteran de qué es lo que estamos nosotros proponiendo y se empiezan a burlar, se empiezan a reír. Dejémonos allá atrás. Eso incluye a la familia. Busquemos a aquellas personas que nos motiven, a aquellas personas que nos ayuden, a aquellas personas que nos incentiven a hacer ese tipo de trabajo. Y ese es el asesor. Bueno, aquí el asesor que se la está pagando conmigo. Es exigente ese asesor, pero le estoy aprendiendo. Ojo, eso es muy importante. El asesor, eh, cuando me está haciendo, eso, yo le aprendo pero también el asesor aprende de mí, porque yo conozco el problema, yo lo conozco a mayor detalle, y él está siendo familiarizado con el problema. Y allá atrás se quedaron aquellos amigos, allá atrás se quedaron aquellos compañeros, aquella familia, que, que se empezaban a burlar en un inicio, pero ellos ya ven que yo ya me voy acercando a la meta. Ellos ni siquiera, esos compañeros o amigos, ni siquiera han empezado a hacer el anteproyecto, pero yo ya voy adelante en ese sentido. Y saben que la persona que me está orientando, me está guiando, y ellos dicen la postura que aquel tenía nada que ver está completamente correcta nosotros nos burlábamos de algo pero porque no conocemos el problema porque no conocemos la esencia de, de lo que él está haciendo y va a venir el asesor y nos va a exigir nos va a presionar nos va a presionar y presionar y presionar y en el momento nosotros vamos a, a sentir desesperante pero a veces el guatemalteco trabaja mejor bajo presión en ese sentido el asesor nos está motivando pero también el asesor tiene que tener motivación de parte de uno si el asesor ve que yo estoy trabajando, que estoy haciendo ese gran esfuerzo, él va a seguir motivándonos o nosotros vamos a seguir motivándonos a trabajar con usted. Pero si aquel asesor nos damos cuenta que usted no hace nada, ¿qué motivación vamos a tener de continuar con usted? ¿Quién es el interesado en graduarse? Es usted mismo, pues en ese sentido. Entonces, haga ese esfuerzo. Si el asesor me está sacando el jugo, como decimos así, si el asesor me está presionando, está bien, eso es lo que queremos. Ha leído, se ha informado, me presiona. Pero de alguna forma está motivándome a llegar a esa meta, que es la que yo quiero. En este caso, poder terminar ese marco teórico y poder ya iniciar mi, mi, mi EPS y poder presentarlo ante mi jefe y poder de alguna forma ya graduar. Eso es lo que yo necesito: que alguien me motive, que alguien me incentive, no que alguien me baje la guardia. No hagas marco teórico, no hagas EPS, no hagas propiamente ese tipo de trabajo. Aquí es donde también tiene que ver mucho, por ejemplo, aquellos que están casados o que tienen pareja. Mi pareja me tiene que ayudar en ese sentido, no complicarme la vida en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, eh, viene este hombre y me dice, ¿para qué haces un EPS? Vos? ¿Para qué hacer la tesis? Ya con cierre de pensos, yo te voy a mantener. ¿Te quedas aquí en la casa cuidando a los hijos? Ese tipo de hombres no me sirve. Me quemé las cejas 6, siete años para que me encuentre un machista ahí en ese sentido, como que no va. Ah, pues la pareja, por eso es trabajo en equipo propiamente, es un trabajo comunitario. Lo mismo es en el asesor. Pero ojo, ojo a esto, por favor. Ya tengo ese segundo borrador. Tengo ese segundo borrador. Ahora vengo y en base a esas observaciones que él me dijo, en base a esas observaciones que él me planteó, ahora vengo y le pido una segunda reunión. Licenciado, ya hice los cambios y las modificaciones, los y las modificaciones que usted me indicó. Por favor, aquí está el material. Ya no tiene que presentarle algo oral, sino que escrito. Pero pise bien lo que les voy a decir ahorita. Pise bien lo que les voy a decir ahorita. Este, eh, propiamente, este asesor lo va a leer. Y él me va a hacer algún tipo de observaciones, nuevamente. Pero esas observaciones, ojo, los buenos asesores no nos vamos a enfocar en esto. Los buenos asesores, cuando leemos su marco teórico, no nos importan los errores ortográficos. Esos errores de presentación que usted tenga. Eso no nos importa. Si usted tiene errores ortográficos, eh, los buenos asesores los dejamos pasar. Es que ese no es trabajo del asesor. Hay asesores que le dicen lo siguiente: Mire, compañero, su marco teórico está malo. ¿Por qué, licenciado? Porque tiene que repetirlo, porque tiene que quitarle los puntos y seguidos después de cada paréntesis. O sea, por eso es que está malo el, el, el marco teórico. Porque ahora hay que quitarle ese punto y seguido, ese punto y aparte en ese sentido. O, mire, que después de un título tiene que ir dos puntos. O que mire que aquí le hace falta sangría latina o sangría inglesa. O que mire, hay muchos que hacen esto. Es que dice que aquí en la facultad nosotros utilizamos tipo de fuente arial y usted utilizó time por eso está malo el, el marco teórico. O sea, ya son cosas de presentación, ya son cosas de estilo. Eso no lo hace un asesor. Para eso existe otra persona que más adelante la vamos a ver, que se llama revisor. Pero ese ya es el revisor, allá en el informe final. Sencillamente qué es lo que se tiene que hacer. Y aquí va un consejo. Pida el instructivo de presentación de trabajos finales de su facultad. Eso usted lo puede descargar de la página de internet, o lo puede descargar de la página de Facebook, o lo puede pedir por correo, o lo puede ir a pedir físicamente y se lo dan, no hay ningún problema. Ahí están las formas de cómo usted debe presentar físicamente el trabajo. Y ahí está, por ejemplo, tipo de fuente, interlineado, los famosos márgenes, que ese también es un gran problema para algunos asesores. Alguno asesor dice: Mire, es que usted tiene malos márgenes. Aquí manejamos tres, el superior, dos puntos, el izquierdo, tres, el, el derecho y cuatro, el inferior. Y, y como usted no lo tiene así, pues está malo. Tiene que repetir el marco teórico. Esos no son aspectos de un asesor, son aspectos de un revisor. Entonces viene el asesor, propiamente, recuérdense: él, él va a leer otra vez un material y él va a confirmar que los cambios o las sugerencias que él le dio estén enfatizadas propiamente. O, si usted no le hizo cambios, es donde le va a decir, por favor, venga aquí, compañero. Sí, licenciado. Yo le hice algunas observaciones, le hice algunas sugerencias. ¿Por qué no las tomó en cuenta? Entonces viene usted y las defiende. Mire, licenciado, yo no estoy de acuerdo con tal sugerencia que usted me afirmó por esto, esto y esto y esto. Esa tiene una plática entre profesionales, entre abogados, entre ingenieros, entre arquitectos. ¿Se recuerda cuando vimos el diagnóstico del problema? Cuando usted le va a presentar ese tipo de diagnóstico. Aquí es lo mismo. Es su postura, es su independencia académica. Entonces los asesores lo vamos a escuchar, los asesores lo vamos a leer. Si usted no las quiso tomar en cuenta, ya es cosa ya de usted. Pues nosotros le sugerimos en ese sentido. Entonces viene usted y hace lo siguiente. Seguimos con los consejos. Recuerden de que ahora ya estamos en ese segundo borrador, obviamente. Y entonces viene él, le hace algún tipo de eh, observación y le dice, mire, hay que reescribir algo en ese marco teórico. Por ejemplo, a veces hay algún tipo de errores, esto sí se da más que todo, por ejemplo, a la hora de poner, por ejemplo, fechas. Nosotros podemos poner esto, digamos, pusimos la, la reforma monetaria que dio origen al Quetzal, fue en 1826. ¿Saben por qué pusimos 1826? Y no nos dimos cuenta de ese error. Entonces viene el asesor y dice, mire, ahí está mal, es 1926, verifique ese dato. Entonces él nos está diciendo, verifique. Entonces vinimos nosotros y de donde sacamos la fuente, confrontamos el material porque el asesor me dijo que es 1926 y cuando vamos a ver las fuentes dice ah, es cierto no sé por qué puse puse 1826 o a veces nos puede sugerir él mire va muy bien su marco teórico va muy bien su teoría eh, propiamente pero yo le recomiendo que le ponga mapas que le ponga croquis que le ponga propiamente un estudio, un estudio socioeconómico. Entonces, los de trabajo social, los de económicas o los de área de sociología manejan mucho ese apartado. Entonces, agreguen ese tipo de información. Y ese es complemento para mi marco teórico en ese sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? En base a esa, a esa nueva observación, me siento nuevamente. Y ahora, aquí sí ya tendría que aceptar yo en algún momento que hay algún dato o algún tipo de información que sí puede estar mal. Eso sí puede suceder. Entonces vengo ahora y reescribo propiamente ese segundo borrador. Y ahora este se vuelve eh, propiamente como un tercer borrador. Entonces, todo este proceso que me está llevando solo a hacer el marco teórico, esto nos pudo haber llevado o nos puede estar llevando uno, dos, tres o cuatro meses. Recuerden, estoy haciendo el anteproyecto o ya estoy haciendo el informe final. Por eso les decía, el EPS no solo en los tres, seis, nueve o diez meses lleva tiempo de planificación, como lleva tiempo también para la presentación del trabajo final. Entonces vengo ahora y hago lo siguiente. Él o ella ya leyó mi teoría, ya me, ya me hizo algún tipo de observación, ya dependerá de mí si las tomo en cuenta o no. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Busco a una persona externa. Puede ser un amigo, eh, mi hijo, mi esposo, mi pareja algún tío, alguien al quien yo le tenga confianza, de preferencia que no conozca del tema, que no sea de mi carrera, en ese sentido, ahí te vas a dar cuenta por qué. Le doy a esta persona el trabajo y ahora él o esta persona va a revisar los aspectos de presentación, los aspectos de estilo, las faltas de ortografía. El asesor no se enfocó en eso. Lo que me interesaba del asesor era que se enfocara a mi teoría, propiamente a la propuesta que yo estoy haciendo. Y eso es lo que quiero. Entonces, voy a buscar una persona que no sea dentro de mi misma carrera. Es que el problema es esto. Si yo soy de derecho y busco otra persona que sea de derecho, esta persona va a volver a leer el trabajo. Y esta persona me va a decir: Mira, yo te recomiendo que hagas esto y esto. Pero no me interesa esta persona. Me interesa el visto bueno de mi asesor. Entonces, puede ser que esta otra persona me haga bolas en ese sentido, en ese apartado. Entonces, que sea una persona externa, pues en ese sentido y que se empiece a enfocar a esos apartados de la lectura. Él me va a decir, mirá, en la página 17 tenés varios nombres en minúscula. Entonces él me va, me va marcando ahí, entonces ya le hago en base a esos cambios, que, o en base a eso que él me está diciendo, le hago esos cambios al trabajo digital, propiamente. Pero a veces sucede que tanto que leemos, que tanto que escribimos el marco teórico, se nos pasan errores, o a veces el mismo sistema operativo, en este caso el procesador, propiamente, se le pasan también algunos errores en ese sentido. Entonces, por eso necesitamos que haya, una <coughs> Perdón, que haya una persona externa que haga ese proceso. Y eso es lo que vamos a, eh, se llama el famoso revisor. Pero aquí no es el revisor todavía. El revisor lo vamos a ver allá en, en la última clase. El revisor es una persona designada dentro de la misma facultad que se va a encargar que los aspectos de estilo y presentación se sigan en base al instructivo de la presentación de trabajos finales. Eh, esa persona la vamos a ver en, con más detalle en la última clase allá cuando presentemos el informe final. Entonces, ya tengo eh, esos cambios, ya, ya vi esos aspectos de ortografía en ese sentido, y ahora ya puedo decir que ya tengo mi marco teórico terminado. No sé cuánto tiempo me llevó, uno, dos o tres meses, o no sé, cómo usted se organizó. Entonces, ya tengo mi marco teórico, ya, ya no le llamo borrador, sino que ya tengo mi marco teórico, y sencillamente me encargo de ver si tiene los siguientes elementos. De hacer una especie como de readecuación. Primero, lo que algunos le conocen como el famoso estado de arte. El estado de arte de la revisión literaria. Es lo que yo les decía. Organizar el material. Tener categorizado ese material físico y ese material digital. Es la que la base de datos. Eso no va dentro del marco teórico. Precisamente eso fue una de las fases que tuve que iniciar o me sirvió para iniciar el marco teórico. Luego van los antecedentes. Lo que hablamos. Antecedentes del lugar. Y antecedentes del grupo, donde voy describiendo propiamente las características del lugar y las características del grupo de estudio. Tercero, la base teórica, las palabras claves que decíamos. En un anteproyecto, tres palabras claves. En el informe final, entre unas seis, siete, ocho, no más de ocho. O sea, con pues. usted quiere ponerle más, es cosa suya. Ya eso es su, eh, su EPS. Luego viene una cuarta base. Esta no la hablamos, pero ahorita la vamos a detallar. Se llama base legal. Ahorita voy a separar a los de derecho. A los derechos los voy a dejar por un montito separados. Me voy a quedar solo con las demás carreras. En ese sentido. Después regreso con los de derecho. La base legal significa esto. No importa que yo sea de psicología, que yo sea de profesorado o de humanidades, que yo sea de ingeniería, que yo sea de arquitectura, de medicina, no importa. Eso. Para hacer mi FPS tengo que tener una sustentación jurídica, algo que le dé la base legal a mi trabajo. En este caso puedo estar utilizando alguna ley o algún código. Por ejemplo, estoy utilizando, digamos, soy de psicología y estoy viendo el tema del feminicidio. Entonces la ley o la base legal que me va a dar es la ley de feminicidio. O si soy de profesorado y estoy viendo el uso de plataformas o el uso de modificaciones a evaluaciones, entonces mi base legal sería el CNB, en ese sentido. O si soy del área de ingeniería propiamente y estoy habiendo aspectos de ergonomía o aspectos de accidentes laborales pues mi base sería el código de trabajo en ese sentido o si soy del área de, de historia o del área de trabajo social o de económicas o medicina podría ser el código ambiental el código de salud no sé esa es la base legal lo que le da la sustentación a mi trabajo la mayoría hace lo siguiente lo ponen así según el código de trabajo tal 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 ta, cosa entonces ahí es donde está mal Los dos, es donde tenemos que ponerlo de esta forma. Según el Código de Trabajo de la República de Guatemala, según el Acuerdo Gobernativo 1785 del Congreso de la República, esos datos los encontramos en el preámbulo o en la parte final de la ley o del código que estamos trabajando, en ese sentido. Bueno, ahora regresemos con los de derecho. Ahorita se van a dar cuenta por qué los separé. Los de derecho, esto lo tienen que hacer en su marco teórico esto no se llama la base legal porque recuerde que los de derecho leen e interpretan la ley en cambio los demás no un psicólogo no interpreta leyes un ingeniero no interpreta leyes el abogado sí entonces qué tiene que hacer ahí se le llama en el área de derecho se le llama derecho comparado qué significa que yo voy a comparar el derecho el, el código que estoy utilizando hacia otras latitudes por ejemplo estoy utilizando el código civil entonces voy a utilizar el código civil de Guatemala y lo voy a comparar con El Salvador con Honduras, con España, con Nicaragua y voy a ver si en algún momento hay algún tipo de diferencia y estos tipos de diferencias podrían servir de base para encontrar algún tipo de laguna jurídica o algún tipo de inconstitucionalidad en el sentido para lo que yo estoy trabajando y eso podría ser el aporte que yo necesito para mi teoría eso es para el área de los de derecho los demás no hacemos eso porque ni siquiera sabemos qué es inconstitucionalidad, ni siquiera sabemos qué es una laguna jurídica, porque no hemos estudiado para derecho en ese sentido. Conocemos nuestra profesión, conocemos nuestra carrera, pero desde el punto de vista de nuestra carrera o de nuestra facultad, esto solo lo aplican para los de derechos. Pero en derecho se le llama derecho comparado, para los demás se le, da, se le llama base legal. Y la última, pues, es la definición de los términos o de las técnicas o instrumentos de trabajo que yo voy a utilizar o que yo planteo utilizar para hacer mi trabajo de campo, en este caso, o para hacer mi proceso de evaluación. Lo que hemos dicho, las entrevistas, las encuestas, las observaciones, no sé qué tipo de técnicas o instrumentos voy a utilizar yo para hacer el proceso de la, ver la factibilidad y la rentabilidad de mi trabajo. Entonces ahí ya tengo terminado ya mi marco teórico. Y es ahí donde he logrado cumplir los tres propósitos que se tienen con ese marco teórico. El primero, donde he precisado con mis propias palabras, donde he interpretado propiamente el significado y donde he asumido un, una postura, donde he presentado la propuesta teórica o presentado la teoría de cómo yo creo que se podría solucionar el o los problemas, en ese sentido. Y eso me va a permitir tomar un punto de partida para el trabajo del EPS. Pero también logro cumplir el segundo propósito, presentar, un nuevo conocimiento, se recuerda cuando vimos los tipos de conocimiento, ese neoconocimiento, esa propuesta, esa nueva teoría. Aquí a veces hay algunos asesores, eh, más que todo en el área de derecho, lamentablemente sucede esto, pero hay algunos asesores que dicen lo siguiente: ¿Cómo es posible que un eh, estudiante de pre licenciatura se anime, se anime a hacer una teoría jurídica, o una teoría económica, o una teoría psicológica, o una teoría en el área de educación? Claro que sí, usted lo está haciendo porque usted es el experto del problema. Lamentablemente, algunos asesores los ven a ustedes como competencia y tratan de desmotivarlo. No haga eso usted, porque usted no está preparado. Según ellos, solo lo pueden hacer a nivel de maestrías o doctorados. Claro que usted, usted es una persona preparada, usted es una persona capacitada y usted conoce el o los problemas y usted lo está viendo de nivel micro. Se recuerda cuando vimos propiamente aquel, aquel apartado de, de las revisiones de los clásicos, ahí es donde se está haciendo ese aporte, ese aporte teórico. Entonces venimos y hacemos una tercera reunión. Ya tengo terminado mi marco teórico. Licenciado, disculpe, ya terminé mi marco teórico en base a las observaciones y en base a las sugerencias que usted me dice. Aquí está terminado, aquí está el documento físico y ahora, por favor, me permite hacer una exposición. Pues como digo, los buenos asesores vamos a decir: claro que sí, compañero, no hay ningún problema, para eso estoy para escucharlo. Nos están preparando, por pues, ese sentido, y de alguna forma estamos referenciándolos a lo que usted está conociendo. Entonces viene usted y se reúne con él o con ella y le dice, mire, voy a hacer la defensa de mi marco teórico. Y él o ella le va a decir, claro, yo le voy a dar unas dos horas o una hora para atenderlo a usted. Los buenos asesores hacemos eso. Entonces venimos y ahora y vamos a aprender lo que se conoce como un famoso viaje, propiamente donde él ya no me va a hacer cambios, donde él ya no me va a hacer sugerencias, porque él ya me dio el visto bueno. Vamos a aprender propiamente eh, o vamos a hacer un tipo de, de referenciación o un tipo de viaje eh, propiamente para exponer ese marco teórico. Ese marco teórico, cuando ya lo estoy exponiendo propiamente, va a ser un tipo de viaje como que fuera en una montaña rusa, por decirlo de una manera, donde el asesor se va a dar cuenta de cómo yo inicié, cómo fue difícil iniciar ese viaje todos esos problemas que fui teniendo al inicio del trabajo, porque cuando uno va iniciando todo lo ve cuesta arriba, todo ese proceso de la búsqueda de los datos, entonces él de alguna forma se está familiarizando, él está conociendo cómo estoy empezando a trabajar, porque eso le va a servir a él para cuando veamos otros apartados, otros capítulos. Entonces, él en algún momento va a notar, él va a escucharnos, él va a leer propiamente y se va a dar cuenta de todos los pros, de todos los obstáculos que yo tuve en algún momento, para que él se vaya identificando con el tipo de trabajo que va a hacer. Y cómo yo logré espantar esos obstáculos, cómo yo logré quitar esos obstáculos del camino. Y cuando menos siento, ¡pum! empecé cuesta abajo. Ahora ya viene todo para cuesta abajo y ahora es todo más fácil. Y ahora, en algún momento, ahora se trata de que él lea y él escuche propiamente qué es lo que estoy proponiendo. Ahora ya todo lo tengo de alguna forma más fácil, más factible. Entonces ahora me escucha y ahora lee mi teoría, plantea o de alguna forma ya me hizo correcciones y observaciones a esa teoría. Y ese viaje propiamente a través de esa montaña rusa, ya voy viendo los altibajos y subidas, pero ya él ya me lo ha probado. Él ya ha tenido una referencia de lo que estoy trabajando o de lo que he presentado en ese apartado. Entonces, como consejo para ustedes, para hacer el marco teórico requiere tiempo, requiere una inversión requiere un compromiso personal en ese sentido. Bueno, dependiendo, vuelvo a repetir, cómo usted ve al EPS, pues si usted lo ve como una inversión a mediano o largo plazo, requiere tiempo, requiere inversión, requiere ese compromiso personal, requiere de alguna forma reunirme con personas que me orienten, con personas que me ayuden, con personas que me motiven a continuar ese viaje que estoy emprendiendo en ese momento, ese viaje o ese neoconocimiento que voy a dar, no tenerle miedo. Todos hemos pasado por esas circunstancias. Y como se nos dijo al inicio de la clase, yo entiendo, ustedes tienen compromisos laborales, compromisos personales, compromisos familiares, de pareja, deportivo, no sé, pues, pero organicen, hagan una calendarización en base a sus 168 horas que toda persona tiene a la semana. Organícense. Es su EPS, es su trabajo. El que quiere graduarse es usted. Pero requiere que usted haga ese compromiso, requiere que usted haga ese proceso de planificación, requiere que usted haga ese compromiso propiamente de saber organizar ese andamiaje o de saber organizar propiamente ese proceso que usted está haciendo. Eh, no se va a retirar, por favor, no se va a retirar. Solo voy a, solo voy a hacer una, una pequeña actividad con, con, con otras personas que estoy y ahorita regreso con los de la San Carlos. No se va a retirar, por favor. Bueno, ya estoy nuevamente con ustedes. Yo les dije al inicio que íbamos a ver, íbamos a aprender propiamente a cómo utilizar Google Académico y cómo utilizar propiamente la biblioteca. En sentido. Entonces, ahorita voy a compartir nuevamente pantalla para que ustedes conozcan ese proceso, para aquellos que están interesados de cómo poder hacer muy bien ese marco teórico o cómo poder hacer propiamente ese apartado de su EPS o cualquier tipo de trabajo académico que ustedes necesitan presentar. Entonces, en este momento voy a, a compartir pantalla, pero un un momentito nada más, y vamos a aprender a cómo utilizar Google Académico. Puede ser cualquier metabuscador, eso es lo de menos. No importa, ojo en este sentido, no importa el navegador que utilicemos. El navegador es lo de menos, que sea Mozilla, eh, Firefox, Opera o X, no importa el que estemos utilizando. El navegador no, no es el navegador el que nos interesa. Es el metabuscador que vamos a trabajar. Nosotros venimos y escribimos aquí, por ejemplo, Google. El Google tradicional que nosotros manejábamos. Ya hemos dicho que este no me interesa. Este no me sirve para hacer un buen trabajo. Entonces yo le voy a agregar, en este caso, en el metabuscador que estoy utilizando, pongo aquí Google académico o Google escolar. Google escolar lo van a encontrar en inglés, Google académico en español. Al principio se van a dar cuenta que ustedes que es igual al Google tradicional. Entonces, le damos donde dice Google académico y entramos a, propiamente a este mezclador. Es igual al que nosotros, solo que le agrega la palabra académico. Es recomendable, es recomendable que usted entre con su correo de Gmail, ¿por qué? Porque su, con su correo de Gmail o correo institucional, recuerden eh, de que las universidades tienen un correo institucional y ese correo institucional tiene un tipo de alianza con Gmail en ese sentido. Entonces ahí va a poder usted utilizar diferentes aplicaciones y eso le va a permitir poder de alguna forma tener algunos elementos que con el que con si usted ingresa con un correo tradicional no lo tiene. Entonces bien usted y entra con su correo de Gmail o su correo institucional. Y aquí pues usted podrá crear su perfil o su cuenta y podrá tener su biblioteca. Ahí vamos a verlo más adelante. Venimos y estamos trabajando el tema, por ejemplo, digamos, eh, las plataformas, eh, plataformas digitales. Vamos a poner un tema así. En Guatemala. Venimos y le damos Enter. Pues. La mayoría saben que la mayoría utilizan, cuando usan el Google, se dan cuenta si el Google es normal. Pues, el Google. Algunos solo se van por el título. Recuerden que usted no puede hacer eso. No se vaya solo por el título. Si tengo 10, 20 encabezados ahí, pues debo revisar los 20 encabezados. Aquí ya lo puedo hacer de la siguiente forma. Puedo ir organizándolos en base a fechas o a intervalos. Recuerden a veces que el asesor me pide libros o material de los últimos 5 años. Entonces aquí puedo categorizarlo del año 2023 al año 2019. O puedo poner los intervalos más específicos, 2023 al 2013, o solo puedo poner una fecha, una fecha determinada. Eso ya será decisión. Vamos a dividir la pantalla en tres: lado izquierdo, lado, lado central. El lado izquierdo es el total del cursor, la parte central y el lado derecho. Como también puedo utilizar palabras o puedo utilizar buscadores propiamente en base a otros idiomas. Usted sabe que para graduarme en la universidad necesito. Manejar un idioma extranjero o un idioma materno de Guatemala. Guatemala está conformado por 25 idiomas: 22 de origen maya, 23 garífona, 24 chinca y 25 el español. El español no me interesa, pues. Entonces, en este caso, yo les recomiendo que a través del mismo burro académico pudiéramos entrar a la Academia de Lenguas Mayas. Ahí voy a encontrar muchas tesis o EPS en idioma materno. Y ahí puedo de alguna forma tener mayor centralidad al proceso. Si yo conozco ese idioma materno, propiamente me va a ser más fácil. Ahora si sí, no, pues hay un proceso de traducción. Pero usted sabe que la traducción a veces está errada. Al igual que si fuera un idioma extranjero. Yo domino inglés, francés o italiano. Ahí sabrán ustedes cuál es el idioma. puede es que para graduarme necesito manejar otro idioma. Entonces, para eso me sirve ese apartado. Bueno. Ahora vámonos a la parte central de la pantalla. Y aquí ya empecé a ver el material. Y me llamó la atención, por ejemplo, la tributación. Pónganse bien cómo está la página. Pónganse atención a la página que está ahorita. Entonces vengo y entro a esta página. Y empiezo a hacer el proceso de lectura, el proceso de comprensión de lo que estoy trabajando, pues en ese sentido. Esperamos a que cargue el material. en este caso por la, por el internet. Dejamos que cargue el, el proceso, en ese sentido. Entonces, dejamos que la página abre. Sentido, pues si no abre rápido, pues entonces busco otra. En sentido, una que me permita poder hacer ese proceso lo más ágil posible. Ahí te está cargando, vamos a esperar un momentito y nos abrió la página. Pues. Por lógica, no la voy a descargar, pues en sentido. Primero la leo, primero la voy a hacer, perdón, por el, la, el proceso de, de lectura. Pues. Entonces vengo y podría de alguna forma eh, refrescar la página para que sea más el proceso. Entonces digamos que ahí, vamos a imaginar que ya está la página ahí, en este sentido. y la empiezo a leer, la empiezo a estudiar, la empiezo propiamente a hacer ese proceso de, de lectura. En este sentido. Voy a esperar otra página mejor porque esa está muy lenta en cargar. Vamos a ver esta. Entonces sí, Es así. Bueno, entonces empiezo a leer y ahí de alguna forma, eh, propiamente estoy viendo si este material me sirve o no. Y ahí ya puedo descargar el material. Si considero que me sirve, lo descargo. Pero primero lo leo, pues en ese sentido. No me voy a empezar a descargar solo por descargar. Pero dice, bien, aquí eh, Google ya se está dando cuenta de algo, propiamente. Bueno, aquí es muy poca la información que hay. Pero imaginemos que hubiera bastante información en este detalle. Entonces, a través del cursor, propiamente, Google se da cuenta de algo. En ese sentido, que yo me estoy centrando algunas palabras claves, en ese sentido. Entonces, cuando regreso a la página central, a la página que habíamos iniciado, aquí donde ya hubo algún cambio. Y es aquí donde Google empieza a utilizar lo que se conoce como inteligencia artificial. Nosotros vamos a ver en una de las clases cómo utilizar inteligencia artificial para hacer un EPS, pero aquí empezamos a manejar algo de inteligencia artificial. Y aquí nos va a permitir hacer algo. Si se recuerdan, hay algunas cosas que no estaban cuando iniciamos con una página, propiamente. Y aquí nos va a permitir guardar, por ejemplo, si quiero guardar y crear una biblioteca digital. ¿Se recuerdan que aparece una opción de biblioteca? Aparece de este lado, pues, donde puedo guardar ahí el material. ¿Para qué lo voy a descargar o para qué lo voy a imprimir? Pues ahí lo tengo. Y cuando lo necesito, tengo la base de datos. ¿Se recuerdan lo que hablábamos? propiamente. Pero viene otro apartado. Viene donde dice citar. Y bien, pase, aquí ya me puede indicar algún tipo de citaciones normas APA, en este caso versión 7, o normas ISO 690 o MLE, o hay otros tipos de citación. Allá me está indicando cómo Google me recomienda hacer la citación en ese, en ese apartado. Eso no lo teníamos al inicio propiamente cuando estamos con el Google Académico. Y además esto no lo tiene el Google Tradicional. Sentido, ¿Se recuerdan? Por eso es recomendable utilizar Google Académico. Entonces ya tengo ese tipo de información, ya la copio, dependiendo del tipo de citación que vayamos a manejar o que estemos utilizando en ese apartado. Y luego, del lado derecho, obviamente, donde está ahorita el cursor, ahí me indica qué tipo de trabajo es: si es un documento en PDF, si es una página en HTML o es una, un audiolibro, o es un video, obviamente. Y ahí ya dependerá del tipo de material que yo esté manejando o el tipo de material que yo necesite o que yo considere que es el más adecuado para manejar o, o hacer, en este caso, mi, mi marco teórico. Entonces, esta es una primera función de lo que sería el Google, eh, propiamente el Google eh, eh, escolar o el Google académico. Bueno, ahora vámonos propiamente a lo que sería el uso de la biblioteca. Vamos a ver cómo se utiliza la biblioteca, en este caso la San Carlos. Se aplica lo mismo para cualquier biblioteca de la universidad, de cualquier universidad. Entonces ponemos biblioteca. Exacto. Por ejemplo. Y le damos clic Y ahí nos va a aparecer lo que todos hemos de alguna forma hemos manejado. Nos aparece la página principal de la biblioteca. Se aplica para la Mariano, la Rafael la Andiva, la del Valle, lo mismo es. En este caso Dice bien. La mayoría hacen esto, se recuerdan. Yo les dije que habían cinco apartados dentro de la biblioteca. La mayoría se van a donde dice el catálogo en línea, el que todos hemos manejado. Este no se usa. Esto dejémoslo de última opción, propiamente. Dejémoslo como último apartado. No es recomendable manejar el catálogo electrónico para hacer un buen marco teórico. Ahí lo van a entender después por qué. Bueno, entonces la, la situación es lo siguiente es que hay mucho material en el catálogo electrónico que ha sido digitalizado, pero si usted pudiera ir físicamente a la biblioteca, propiamente ya dentro de poco la, ya vamos a tener acceso al campus central, los de la zona 12 propiamente, eh, creo que a, eh, propiamente a finales de septiembre ya vamos a poder ingresar, no a todo el campus, pero sea sí a cierto lugar, y en este caso va a estar uno de la biblioteca, pues en ese Entonces yo les recomiendo ir al, al fichero físico, a ese fichero aparece al inicio de las bibliotecas. Ahí hay mucho material que todavía no ha sido digitalizado. Es decir, esa es una ventaja que ustedes tengan. Entonces venimos y estamos eh, probablemente como, eh, como quinta opción. ¿Cuáles son las que debemos de usar? Número uno, base de datos. Y ahí voy a encontrar metabuscadores, lo que les estaba hablando. Ahí voy a encontrar una serie de metabuscadores que me pueden servir, que son especializados dependiendo de mi carrera. Entonces, hay varios metabuscadores que la Universidad de San Carlos de Guatemala o cualquier universidad propiamente tienen en alianza. En algunos propiamente no hay usuario. Usuario cero, clave cero. O en otros me indica cuál es el usuario y cuál es la, la clave de acceso. Pues. Entonces, allá puedo manejar esa forma. Ingreso a esos metabuscadores y allá busco material más especializado. Pues, en esa es una opción número uno. La número dos. Es los enlaces. En los enlaces, propiamente, es donde voy a encontrar información. En este caso, donde puedo comunicar con las bibliotecas. Si usted no conoce las bibliotecas de las 14 universidades, pues aquí está. Puedo entrar a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de la, de la Universidad del Istmo, a la del Valle, la Francisco Marroquín. Pero aquí tiene una ventaja la San Carlos en comparación a las demás. Cuando yo entro aquí, hay un tipo de alianza entre las San Carlos con las bibliotecas. Cuando yo entro directamente a la página de la, por ejemplo, de la Marroquín, por decirlo de alguna manera, entro y ahí me va a permitir ver el material, pero no lo puedo consultar porque hay algún material que está bajo referencia. En cambio, si entro a través de la página de la de la, de la San Carlos, puedo ver ese material en referencia. Esa es, una, es como que yo fuera estudiante de la, de la universidad. Claro, no lo voy a poder descargar, porque esto tampoco no es así la cosa. pues entonces ya me permite revisar. Tomo el número de clasificación y si puedo hacer visitas a esa biblioteca de eh, forma física, entonces ya, ya, sí, ya lo puedo consultar. Pero ya tengo propiamente, ya sé qué tipo de material es el que necesito. Como también puedo tener algún tipo de vinculación con universidades o con bibliotecas del extranjero, decir, para poder eh, buscar material. Por eso se les indico que no hay que quedarme solo con mi facultad o solo con mi universidad. Puedo ver diccionarios, el diccionario de la Real Academia o cualquier otro tipo de diccionarios. O puedo ver eh, bibliotecas virtuales donde puedo hacer recorridos, recorridos virtuales a través de esas bibliotecas con las cuales hay algún tipo de alianza. O los periódicos en ese sentido, donde puedo tener entrar a periódicos de Guatemala o periódicos en, en el extranjero. Bueno, allá tenemos la segunda opción. La primera la base de datos. La segunda, enlaces. La tercera, aquí sí no les recomiendo la San Carlos. ¿sí? Porque aquí, propiamente aquí, si sí le hace falta, por los problemas que ha habido en la San Carlos, por los problemas que hubieron en algunos servidores, propiamente, los materiales o los documentos hay que actualizarlos. Y todavía les está costando ese proceso de descargar o actualizar ese material. Aquí les recomiendo, si usted va a entrar a la, por ejemplo, entrar a la biblioteca de la del Valle. Y sí les recomiendo. La del Valle, en la sección de documentos, tiene mucho material amplio de distintas carreras, de distintas profesiones. Y eso me va a permitir encontrar material que no he tomado en cuenta en ese sentido. Y que no solo estoy utilizando libros o tesis o ETS, sino que utilizo otro tipo de material. Bueno, ya vamos, uno, base de datos. Dos, enlaces. Tres, documentos. Cuatro, muy poco lo usan. El laboratorio Ricardo Arjona. El laboratorio Ricardo Arjona, no, lógico que ha está cerrado, pues porque esto solo está en, en el quinto nivel de, las, de la biblioteca central, de allá en la zona 12, pues. Entonces, Ricardo Arjona hace unos 10 años, más o menos, o más de 10 años, dejó algún tipo de material, dejó algún tipo de datos para que todos los estudiantes y todo público pudiera tener algún tipo de acceso. Aquí hay mucho material eh, en reserva o mucho material confidencial, por decirlo de alguna manera, en ese apartado. En algunos casos, en el, cuando vamos a partir de, mire, va el laboratorio Ricardo Arjona, si se dan cuenta, aquí ya nos indica, se habilitará fecha de cursos enero. Eso me da a entender que en el de enero del 2024, o sea, el otro año, ya va a estar abierta. Primeramente, pues, la, la universidad ya va a poder entrar normalmente, pues, en ese sentido. En este caso, allá puedo asistir a diferentes cursos. Por ejemplo, todas las universidades tienen los famosos cursos libres. Por ejemplo, la San Carlos, usted lo conoce, aquí hay personas de, la, de universidades privadas y de la San Carlos y que se han feminizado con estos cursos libres. Por ejemplo, en la, en la sección eh, A de los días sábados, tengo muchas personas de universidades privadas y tengo, en el curso de tesis tengo una persona de Puebla, tengo una persona del de Salvador y hay una persona de eh, la Universidad Bolivariana eh, propiamente, porque los cursos libres de la San Carlos son muy bien vistos en, a nivel extranjero. Bueno, algunos cursos, porque hay otros que usted sabe que algunos sí dejan mucho que desear eso de todo hay en la vida del señor, pues, como dice el dicho. Y en las universidades privadas también hay cursos libres. En algunas hay que pagar. Es, 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 es que eso ya es un negocio. Pues, en sentido. Pero los cursos libres de la San Carlos son eh, propiamente gratis, pues en ese sentido. Y como decíamos, el quinto apartado, lo que no, ustedes no van a utilizar, si quieren lo utilizan, pues eso ya es cosa tuya. el catálogo en línea. ¿verdad? entonces Esos son los cinco pasos que les recomiendo que podrían servir, darle una visita, en este caso a la biblioteca de la San Carlos o a la biblioteca de su universidad, les va a servir propiamente para hacer un buen un buen EPS o hacer una tesis o cualquier tipo de trabajo investigativo que ustedes estén dejando. Esto les tendrían que haber enseñado en los cursos de predopéutica, de, de EPS. Sabemos que eso no va no pasa pues, pero ya ya lo he hecho hecho pues. Bueno, alguna pregunta? alguna duda que ustedes tengan, cedo el uso del micrófono o el uso del chat para poder aclarar sus dudas. Sin miedo, sin temor. Pregunten. Bueno, mientras alguno se anima a preguntar, ya sea por el chat o por el micrófono, eh, les vuelvo a repetir la información al inicio de la clase. Por favor, ahí hacen la tarea. Recuerden, el grupo es pequeño, ahorita solo hay dos, cuatro, bueno, habían cuatro, ahora solo quedamos, eh, bueno, habían o cinco, ahora solo quedamos cuatro. Pues, Hagan la tarea, esa tarea les va a permitir poder optar al diploma, en ese sentido. Tienen hasta el 17, de septiembre para hasta las 23,59 minutos. No es complicado. Solo entran a la plataforma de Weddy, entran con su DPI, la contraseña que ustedes tienen designada propiamente. Buscan el curso, buscan el mosaico, cuando dice tareas propiamente, tarea y examen. Ahí dice eh, nombre del, o título de su EPS. Le dan clic ahí, les va a abrir una ventana en blanco. Escriben su título en 3, 10 a 15 palabras. Le da la orden de enviar propiamente. Y a mí me llega, un, me llega ese trabajo, uh, como, ya como docente, ya les hago un proceso de retroalimentación. Les coloco un punteo de 30 puntos, propiamente, de lo que vale esa pequeña tarea, y les hago algún tipo de observación o sugerencia. Y entonces ya dependerá de usted si acepta o no esas sugerencias. Y ya después, pues, obviamente, les llega a su correo la retroalimentación. Es la única tarea que tienen de aquí hasta el 17. De ahí la próxima tarea se las voy a dejar a mediados de octubre. Recuerde que este es un curso de actualización, es un curso para que usted aprenda, no es un curso para darle dolor de cabeza. Algunos solo escuchan tareas o exámenes y entran en, un, un, en una ansiedad, en una depresión. No, no se trata de eso. Entonces, les recuerdo, por favor, tienen hasta el 17 de septiembre para hacer esa pequeña tarea. Par de minutos les lleva a hacer ese, ese trabajo. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, algo que ustedes quieran decir. Repito, cedo el uso del micrófono o el uso del chat. Bueno, como a las 10 de la noche ya va a estar subido tanto a Clapsum como a Wedi la sesión grabada, por si ustedes la quieren volver a ver. Ya les aparece la, el mosaico de la clase de la semana siguiente. La próxima semana. Eh, vamos a estar viendo lo que es el tema de la elaboración de, eh, de la hipótesis. Cómo se hace una hipótesis, cómo se operacionaliza. Eso es lo que vamos a ver. En el caso de ustedes, que se llama hipótesis-acción. Bueno, entonces, si no hay mayores comentarios, mayores dudas, estamos por finalizada la clase de número 4 y nos vemos dentro de ocho días con la sesión número 5 con el tema hipótesis. Eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Gracias, Laura. Entonces, les deseo éxitos, triunfos y bendiciones. En este momento doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la clase número cuatro. Vaya bien.